Bueno, muchas gracias a todos, por supuesto, los que vinieron a este seminario que se titula La Fatal Arrogancia. Por supuesto, un honor contar con la presencia de todos ustedes, partidarios de la libertad, en un evento que lo hacemos con mucho cariño, mucho esfuerzo y que esperamos que disfruten, se lleven algo a casa. Bueno, queremos empezar, antes de dar unas pequeñas palabras que tenía escritas y presentar a los expositores de primer nivel que hoy nos acompañan, hacer una pequeña mención, por supuesto, a nuestro queridísimo Ronald Ojeda Moreno. Muchos de ustedes habrán escuchado el teniente venezolano que fue secuestrado, torturado y asesinado en territorio nacional. Ronald era simpatizante, participaba con nosotros, era parte de nuestra organización. Por supuesto, recibimos esa noticia con mucho dolor y aprovechamos de todas las instancias durante este año para hacer una pequeña mención a alguien que termina siendo castigado por luchar por lo mismo que nosotros estamos luchando, por la libertad. Entonces, nada más mencionar su nombre me parece que ya hace un poco de memoria y que no se olvide y se termine tapando debajo de la alfombra de los crímenes de lesa humanidad que han cometido los gobiernos totalitarios a lo largo de toda la historia y que es lo mismo que están intentando hacer con el caso de Ronald. Así que, bueno, mencionado eso, quiero partir comentándoles un poco de qué trata este evento, ¿no? Porque al final es un seminario que nosotros como Partido Libertario queremos hacer todos los años. ¿Y por qué lo hacemos en esta fecha? Porque el 8 de mayo se conmemora el natalicio de un gran pensador que fue Friedrich von Hayek. Premio Nobel de Economía, como sabrán, autor de un extenso trabajo intelectual, dentro del cual corresponde mencionar obras como Camino de Servidumbre, la cual cumple 80 años desde su publicación, este mismo año, ¿no? Su trabajo, aunque especializado en la ciencia económica, no se limita a esta. Podemos encontrar significativos aportes en el campo del derecho, la sociología e incluso la psicología, para quienes no saben, a través de su libro El orden sensorial. Libro muy interesante por lo demás. Fueron sus notables y valientes esfuerzos quienes jugaron un rol importante en el combate contra el avance de las ideas totalitarias del siglo pasado. Su última obra, titulada La fatal arrogancia, y a la cual le debemos el título de este seminario, más o menos resume el trabajo de toda una vida. La fatal arrogancia es una advertencia a los peligros de creerse con el poder de controlar las voluntades individuales y sus fatídicas consecuencias. Una advertencia que sigue vigente en tiempos en los que vemos una uniformidad de criterios donde la palabra de la autoridad es ley. No hay espacio a la duda excepto por aquellos planteadas por el profesor y cuya respuesta solo puede provenir de la boca de éste. Ya en la década del 30, Hayek advierte que en los regímenes totalitarios las disciplinas de la historia, la economía y el derecho se convierten en las más fecundas fábricas de mitos oficiales. Pero no se confundan, esto corresponde a un proceso lento y sutil, mostrándose recién en su etapa avanzada de manera agresiva e inmediata. Donde el ámbito de la racionalidad queda reservado de manera exclusiva a la técnica y sus especialistas, excluyendo la prudencia y cualquier método que no corresponda al todopoderoso positivismo. Es cierto, el muro de Berlín cayó y aunque se dice coloquialmente que su caída aplastó al comunismo, no nos dimos cuenta de que una parte de sus ladrillos sucumbieron hacia Occidente, y desde entonces han sido utilizados para construir desde las universidades y el arte la prisión a la que han ido sentenciando los fundamentos morales sobre los que se erigieron nuestros principios más elevados. Nuestro sentido de justicia, nuestros valores judeocristianos, nuestro amor propio. Y la única manera de combatir esta ofensiva es con esto. Es aquí donde yace nuestra identidad, lo que nos diferencia y nos vuelve invaluables. El orgullo de ser quienes somos, chilenos, argentinos, venezolanos, en este caso. Este seminario es una instancia para reencontrarnos con nuestra propia ignorancia y a continuación con el placer de aprender, la oportunidad del hallazgo y corregirse. Y para esto contamos con tres expositores que de esto sí saben. No como uno. Don Víctor Espinosa, PhD en Economía, magna cum laude, discípulo del legendario Jesús Huerta de Soto, autor del libro Principios Modernos de Economía y del Desarrollo, que pueden conseguir ahí, el cual trata
sobre un análisis histórico y termina con una serie de propuestas de reformas para el Estado chileno. Por lo tanto, es muy importante para quienes les interese conocer las propuestas que tenemos nosotros, que tienen las personas que están a favor de la libertad, se den la oportunidad de leer ese libro. Director del Centro de Investigación Faro UDD y formador de la primera generación de economistas austriacos de nuestro país. Les pido un aplauso por el profesor Víctor. También nos acompaña don Eugenio Guerrero, periodista especializado en política y sociedad, colaborador de Se Dice Libertad y el Cato Institute, que fue uno de los institutos de investigación formado por Rothbard, para quienes no saben, autor del libro La cultura política del fracaso, una biblioteca andante, y director del Departamento de Formación y Extensión de la Fundación para el Progreso. También les pido un fuerte aplauso. Y por supuesto, don Alejandro Vigo, que nos acompaña, PhD en Filosofía por la Universidad de Heidelberg, investigador, ahí me corrige porque no encontraba muy bien, pero del Centro de Estudios Públicos, socio... Consejero. Autor, coautor y traductor de más de una decena de libros, de los cuales me limito a mencionar Kant y la verdad moral, perdón, Kant y la conciencia moral, Aristóteles, una introducción, Verdad, libertad y acontecer, de Estudios Heideggerianos, y Aspectos fenomenológicos de la tradición filosófica, entre otros. Premio Antonio Janone 2017 y Premio Franco Volpi 2024. Y además, aprovecho de felicitarlo, profesor, por la recién otorgada ciudadanía chilena por parte del Congreso de Chile en marzo de este año, así que también les pido un fuerte aplauso. Bueno, no sé si felicitarlo realmente, está alterado, ahora que lo pienso. Sí, pero tiene que ratificar el Senado. Ah, ya se ve la utilidad de no haber eliminado el sistema bicameral. Ah, bien. Se puede corregir aún. Mira, esperamos que, no, que la pueda recibir, que muy merecida la tiene por sus aportes. Bueno, sin más preámbulo, quiero que comencemos con este seminario. Cada expositor va a contar con unos 15-20 minutos para exponer sobre un tema. Y después vamos a abrir a unas discusiones para empezar a construir conocimiento, ¿no? Construyendo con el diálogo. Así que les pido un fuerte aplauso para nuestro primer expositor, don Víctor Espinosa. Ah, y por supuesto, perdón, se me había olvidado aclararle, si pueden utilizar el micrófono para el tema más que nada de la grabación y que quede todo registrado, así que se lo agradecería. Bueno, muchas gracias por la invitación, Ítalo, al Partido Libertario, a todos los presentes, a los panelistas que compartimos. Bueno, como soy economista, voy a tomar la literatura de economía de Hayek. Vamos a dejar el tema de la política y de la filosofía a Eugenio y a Alejandro. Entonces vamos a resumir las principales contribuciones de Hayek dentro de la tradición de la economía austríaca, que es la que yo estudio y enseño. En resumen, el capitalismo es bueno y el socialismo es malo. ¿Bien? Y vamos a indagar en eso en tres puntos. Primero, explicando qué es el capitalismo, cómo funciona, qué es el socialismo y cómo funciona, y luego una lección de políticas públicas. Primero, ¿qué es el capitalismo? Es un sistema de organización social basada en el derecho de propiedad privada. Bien, ¿qué significa que exista derecho de propiedad privada? Básicamente de que los individuos tienen el derecho natural a la propiedad sobre su cuerpo, su mente, sus acciones y por lo tanto al fruto de los intercambios voluntarios que deriven de ello. Bien, algunos podrían decir, pero profesor, estoy totalmente en desacuerdo con lo que usted está diciendo. Vale, al intentar refutar la afirmación, se está autocontradiciendo porque está utilizando su cuerpo, su mente, sus acciones, su derecho de propiedad privada. Vale. En una economía capitalista basada en el derecho de propiedad privada, los protagonistas son ustedes, las acciones humanas de todos nosotros, que tenemos algo innato que nos diferencia de todos los demás seres vivos o seres inorgánicos, que es una innata función empresarial. Lo que hacemos todos nosotros desde que nos levantamos hasta que nos acostamos es identificar y resolver problemas. Bien, eso es lo que hacemos todos, identificar y resolver problemas.
Sin embargo, tenemos un bien escaso por excelencia, que es el tiempo. Otro bien escaso por excelencia son los talentos. No somos buenos para todos. O aunque seamos buenos para todos, el tiempo es limitado. Por lo tanto, en un entorno de libertad donde se respeta el derecho de propiedad privada, los individuos se dan cuenta de que pueden alcanzar o solucionar problemas cada vez más complejos si se especializan en lo que creen que sabe hacer mejor e intercambian con su prójimo. Esa es la ley de la ventaja comparativa a nivel de país y la ley de asociación de Ricardo a nivel de individuos. La generalización de Mises. Bien. En ese contexto surge algo maravilloso que se llama el mercado, y el mercado es un proceso de intercambio de derechos de propiedad. Bien, yo doy algo que es mío y la otra persona me da algo que es suyo. En ese contexto de un proceso de intercambios de derechos de propiedad privada se fijan cosas que se llaman precios. Los precios son señales que transmiten información, este es el uso del conocimiento de la sociedad de Hayek, que permite la coordinación social. Por ejemplo, supongamos que Ítalo paga 1.500 pesos por un kilo de pan. Esa señal de que Ítalo en un momento y circunstancias particulares paga 1.500 por un kilo de pan, genera una señal. Y luego el vecino va a decir, ah, Ítalo pagó 1.500, yo podría venderlo a 1.400. O a 2.000 pesos, pero de mejor calidad, mejor atención, qué sé yo. Entonces, se van fijando los precios de la economía y en este proceso, la única forma de prosperar es dirigir nuestro intelecto a resolver problemas del prójimo. Es decir, servimos para luego ser servidos. Solucionamos problemas del prójimo para luego solucionar nuestros propios problemas. Es un proceso virtuoso de crecimiento y desarrollo económico. Pero usted dirá, pero profesor, si vemos África, supongamos, no sé, Senegal, hay mucha función empresarial, gente en la calle vendiendo cualquier cosa, pero son pobres. Bien, 60% de pobreza, etc. En Venezuela, Caracas, mucha función empresarial, gente vendiendo en la calle cualquier cosa, pero 96% de pobres. Sí, es que el proceso de mercado tiene una segunda arista fundamental que hace énfasis Hayek durante toda su vida, escritos de economía, por ejemplo, la Price and Production o The Poor Theory of Capital, el ahorro. El ahorro. El ahorro es clave. ¿Por qué? Porque en la medida que la gente ahorra, ya vamos a ver cómo se ahorra y por qué no se ahorra en Chile. A medida de que se ahorra, aumenta lo que se llama los fondos prestables. Cuando aumentan los fondos prestables, caen las condiciones para acceder al mercado financiero, porque cae la tasa de interés que depende de la preferencia temporal. Entonces, más facilidad para acceder al mercado financiero. ¿Cuáles son los proyectos empresariales de inversión que requieren condiciones financieras favorables para ser rentables? Aquellos que son de largo plazo, que requieren mayor tiempo de maduración porque requieren mayor capital. Vale. En ese contexto, estos proyectos que son relativamente de mayor plazo, que requieren mayor tiempo de maduración, que solo cuando hay condiciones financieras favorables son rentables, son aquellos que generan bienes de capital, stock de capital, máquinas, celulares, computadoras, cámaras, edificios, televisores, etcétera. Que cuando culminan estos proyectos de inversión y salen los bienes de capital al mercado, aumenta la productividad tanto laboral como de la empresa. Es decir, la empresa gana más, el trabajador produce más en menor tiempo y por lo tanto sube su sueldo también, que depende de la productividad. Como consecuencia, ocurre un crecimiento económico sano y sostenido, el crecimiento económico más sano y saludable que cabe concebir basado en el ahorro. Bien. Pero la pregunta es, ¿es lo mismo crecimiento que desarrollo? No. Porque, por ejemplo, el keynesianismo dice, nosotros podemos crecer rápidamente a corto plazo. Recuerden la fórmula del PIB igual consumo más inversión, más gasto, más exportaciones netas. Vale, si queremos crecer en el corto plazo es muy fácil, basta que el gobierno gaste más, por ejemplo, subiendo impuestos, por ejemplo, financiándolo con deuda, por ejemplo, financiándolo con emisión monetaria, como en Argentina. Y va a crecer el gasto público y con eso podemos, por ejemplo, dar bonos a las familias, aumenta el consumo también, subsidios a las empresas, aumenta ahí y por lo tanto sube el PIB. La pregunta ¿es sostenible eso? No. Argentina y Venezuela son casos emblemáticos del desastre que genera el keynesianismo en el tiempo. Entonces podemos decir que el crecimiento, que es la... De hecho, en una economía de guerra, el PIB crece. Porque todos produciendo, todos trabajando, todos produciendo para el servicio de la guerra.
Bien, todos los hombres enlistados en el ejército, las mujeres y niños produciendo balas, bien, armas, todos trabajando. Por eso Keynes en la teoría general dice que las guerras son muy buenas, porque genera pleno empleo y aumenta la producción. Bien, pero nadie puede decir que una guerra es buena en términos de vidas humanas y todo el capital que se destruye. Bien, entonces, crecimiento económico, aumento de la producción en un país en un año. Entonces, ¿cómo el crecimiento se traduce en desarrollo económico? Cuando de vuelta, la producción está guiada por la voluntad de ustedes intercambiando libremente con su prójimo, dirigiendo su inteligencia para resolver problemas para luego ser servidos. En ese contexto, el desarrollo económico, como planteo en mi libro, es la ampliación de soluciones a los problemas humanos. ¿Y qué es un problema humano? Bueno, depende de cada uno de ustedes qué es un problema. Bien, por ejemplo, no sé, para mí ahora tal vez un problema es que tengo sed, pero como estoy hablando no voy a tomar agua, pero luego sí, bien, por decir cualquier cosa. Entonces, en la medida de que haya más soluciones disponibles para que las personas resuelvan sus problemas, sean los que sean, de salud, de vivienda, de trabajo, podemos decir sin miedo a equivocarnos que esa sociedad más desarrollada que otra. Bien. Entonces la pregunta es, ¿cómo se facilita, o el problema económico, como dice Hayek, cómo en este mundo de complejo damos el mejor uso disponible a los recursos de la sociedad? Bueno, a través de un entorno institucional que facilite la protección de los derechos de propiedad privada. Y ahí viene una teoría que se llama la teoría de los riesgos de confiscación. ¿Por qué Chile ha decrecido en términos de ahorro como porcentaje del PIB? Por ejemplo, en el año 2006, el ahorro como porcentaje del PIB en Chile era 28%. Para que tengan un orden de magnitud, si googlean ahorro bruto Banco Mundial en Google, van a ver que los países más ricos del mundo ahorran como porcentaje del PIB anualmente entre 30% Alemania, 46% China. Ese es el rango. 35% Suiza, etc. Chile en el 2006 tenía un ahorro como porcentaje del PIB de 28%, es decir, casi Alemania. No es casualidad que multiplicó el PIB per cápita por 6, etc. Bajó brutalmente el índice de Gini y la desigualdad, etc. Y el año pasado llegó a 16. No es casualidad que la productividad laboral haya sido negativa toda la última década, los salarios de los trabajadores estancados. Y esa es una de mis tesis que alimentaron, entre otras cosas, el malestar del estallido social. Vale, entonces, las instituciones y los riesgos de confiscación. ¿Cuáles son estos riesgos de confiscación que inhiben de que ustedes puedan coordinarse y servir al prójimo para ser servidos y ahorrar para acumular capital e invertir en bienes de capital y producir que el crecimiento sea conducente al desarrollo? Primero, el orden público. Si yo sé que al día siguiente mi empresa no va a estar, no voy a invertir. Eso es, bien. Segundo, la desigualdad ante la ley. Si yo sé que si un gran empresario o un político roba, o los de Frente Amplio, las fundaciones, todos robando un equivalente a una teletón anual y no pasa nada. Bien. La desigualdad ante la ley inhibe el emprendimiento, inhibe la inversión, etcétera. De hecho, es tanto así que si uno ve el índice de libertad económica, hemos caído brutalmente en la última década también. En el año 2006-2007, Chile era la séptima economía más libre del mundo. Y actualmente estamos 25-26, cayendo en todos los índices libres. Derechos de propiedad privada, equilibrio fiscal, etc. ¿Qué otro riesgo de confiscación hay? Bueno, impuestos confiscatorios y acumulación de deuda. El presidente Piñera I, que en paz descanse, hizo una reforma tributaria que subió los impuestos de las empresas 17 a 20. Y no solo eso, que aumentó la deuda del gobierno de 5% a 12. Luego Bachelet II hizo una reforma tributaria, subió los impuestos de 17 a 27, eliminó el FUD, destruyó la economía, y no conforme con eso, duplicó la deuda de 12 a 25. Luego llegó Piñera II, hizo una reforma tributaria en el 2020, bien, que salió poco en la prensa, de las plataformas digitales, etc. Y subió la deuda a 36% del PIB, de 25 a 36. Y ahora vamos a llegar a 46. Y se estima que cuando termine este gobierno, si todo sigue igual, vamos a bordear el 50% de deuda.
Y la pregunta ¿es eso sostenible o no? Obviamente que no, la deuda hay que pagarla. ¿Y cómo se paga la deuda? Con más impuestos, por eso va de la mano. Bien, subo impuestos, subo deuda, ¿bien? Bien. Entonces, ahora, ¿qué es el socialismo? El socialismo es un sistema de organización social donde no hay propiedad privada. Pero hay tres alternativas. Podemos erosionar el derecho de propiedad privada, por ejemplo, lo que es la socialdemocracia, usted es dueño de su cuerpo, de su mente, de sus acciones, pero en algunas cosas. Usted puede emprender, pero en algunas industrias, no en todas las que yo decido, suponiendo que yo soy Gabriel Boric. ¿Bien? Usted puede poner el precio de mercado que usted... pero dentro del margen que yo le digo. O en algunas industrias. Si tiene trabajadores que producen, que tienen una productividad inferior al salario mínimo, tiene que pagar el salario mínimo, si no lo multo, lo embargo, etc. ¿Bien? Ese es el estado de bienestar, que finalmente es el bienestar del Estado y bienestar de los políticos. ¿Por qué? Porque progresivamente aumenta el control del poder político sobre las decisiones de los individuos. Y es lógico, porque si el Estado tiene la facultad de controlar precios, por ejemplo, el precio del acero con el tema de Huachipato, poner aranceles arbitrariamente, ¿cuál es el límite? Totalmente arbitrario. Crear más ministerios, el Ministerio de Seguridad. Por ejemplo, hoy en la mañana, leyendo sobre el tema del Ministerio de Seguridad, empecé a investigar cuántos ministerios tiene Alemania, Japón, etc. Y todos tienen entre 10 y 15. Y de América Latina, tenemos más que Argentina ahora. Y el que nos gana es Brasil, que tiene 30. Vale, esa es una opción, el estado de bienestar, que se erosiona la propiedad privada, pero en determinadas parcelas. Y eso, si no se corrige, te conduce al socialismo como llevamos en la última década. Luego, la B es, usted no es dueño de su cuerpo, de su mente ni de sus acciones, sino que es una persona o un grupo de personas. Eso se llama socialismo, donde una agrupación son como superhombres y el resto de la sociedad son infrahumanos y por lo tanto yo les digo cómo deben vivir su vida. Y ahí hay tres manifestaciones. Por un lado está el socialismo real, la Unión Soviética, elimino la propiedad privada, todos al campo, planes quinquenales y si no los ejecuto, etc. Socialismo real. Luego tenemos el socialismo nazi, que es, bueno, usted es dueño de su empresa, pero tiene que producir lo que yo digo. Entonces, si usted es dueño de, supongamos la Alemania nazi, usted es dueño de Volkswagen, vale, pero tiene que producir tanques. Bien, y vendérmelos a mí a precio regalado. Bien. Otro es el socialismo fascista, que es el corporativismo que creó una mafia de empresarios y una mafia sindical que hacen finalmente lo que yo digo. Y la C es el comunismo. Vamos a eliminar la propiedad, nadie tiene propiedad sobre nada y llegamos a un absurdo. Porque si nadie tiene propiedad y todo es copropiedad, supongamos que Ítalo dice, quiero organizar una actividad, la que sea. Vale, pero él no tiene derecho de propiedad privada, entonces tiene que preguntarle al colectivo para que escoja democráticamente si Ítalo puede hacer su actividad o no. Vale, pero como el prójimo, el colectivo, tampoco tiene derecho de propiedad privada, entonces tampoco le puede autorizar a Ítalo. Entonces, si yo, para autorizar a Ítalo, tengo que preguntarle a su vez a todo, entonces llegamos a un absurdo en que nadie actúa y morimos por inanición. Entonces, cuando se intenta avanzar hacia ese sistema estúpido, volvemos a la opción B, que es que una persona o un grupo se erige y decide por todos. Por eso todos los intentos de comunismo fracasan y terminan en un totalitarismo brutal. ¿Y qué queda para las...? Bueno, y por lo tanto, si se reemplaza las voluntades de ustedes, que solo ustedes las saben, ni siquiera yo las sé, y que pueden cambiar, porque tal vez ustedes me pueden decir hoy cuáles son sus necesidades, qué sé yo, pero mañana pueden cambiar. Vale. Entonces, si yo impongo arbitrariamente por la fuerza mi escala valorativa sobre ustedes, necesariamente su nivel de vida va a caer. ¿Por qué? Porque si no hay propiedad, no hay mercado. Es decir, no hay intercambios voluntarios de derechos de propiedad. Si no hay mercado, no hay precios. Y los precios nos permiten coordinarnos según las valoraciones subjetivas del prójimo. Entonces, si no hay precios, no hay cálculo económico. La economización de recursos es imposible. Es como que voy al supermercado y nada tiene precio. Y no solo eso, sino que el dinero que tengo en el bolsillo no vale nada.
Entonces, ¿cómo economizo recursos? Es como andar a ciegas. Entonces, eso inexorablemente, ese es el teorema de la imposibilidad del socialismo, y genera pobreza, miseria y lo que ustedes ya saben. Entonces, ¿qué no queda para las políticas públicas? Ah, bueno, más riesgos de confiscación. Barreras al comercio internacional, como los aranceles, impuestos confiscatorios, regulaciones confiscatorias, manipulación política del dinero y el crédito, porque hay que entender que la inflación ocurre cuando la oferta de dinero excede a la demanda de dinero. Como consecuencia de eso, el poder adquisitivo del dinero cae. Como consecuencia de eso, todos los precios expresados en esa unidad monetaria tienden a subir, pero no suben, como se enseña en la universidad, todos al mismo tiempo y en la misma proporción, sino que van por efecto cascada. Supongamos que yo soy el Banco Central y aumento la oferta de dinero para financiar, no sé, cualquier cosa, no le va a llegar el dinero a todos por igual, supongamos que le llega a Ítalo. Bien, entonces Ítalo está en una posición privilegiada. ¿Quiénes son los primeros que la reciben? Los bancos comerciales. Vale. Recibe el dinero de nueva creación y Ítalo es un privilegiado porque puede comprar a precios antiguos. Tiene más dinero para comprar a precios antiguos. Y cuando Ítalo, supongamos que va al Costanera Center y se compra ropa, etc., los dueños de la tienda del Costanera Center dicen: hoy parece que está aumentando la demanda, pero yo no he aumentado mi oferta, entonces ajusto mis precios. Y luego el dueño de la tienda del Costanera Center va al supermercado, qué sé yo, entonces empieza, en la medida de que yo recibo el dinero de nueva creación y lo gasto, voy distorsionando todos los precios de la economía, es decir, se genera una redistribución de la renta desde los pobres hacia los ricos. Por eso se dice que la inflación afecta más, hasta 20 o 30 veces más a la gente más pobre, porque recibe el dinero de nueva creación al final, cuando está toda la economía distorsionada. Bien, y la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con Chile? Si vemos la última década en Chile, estamos peor en todos los riesgos de confiscación. No es casualidad que la acumulación de capital esté. De hecho, si vemos de vuelta en Google, la inversión extranjera directa en Chile ha caído 50% en la última década. Entonces, cuando analicemos las políticas públicas que discuten nuestros honorables, hay que preguntarse dos cosas. Primero, ¿esta política pública hace que la gente emprenda más o emprenda menos? Si hace que emprenda más, es buena. Y si hace que emprenda menos, es mala. La segunda pregunta, que va de la mano, es, bueno, ¿esta política pública fomenta el ahorro, la acumulación de capital o la inhibe? Si la fomenta o la facilita, es buena política pública, y si no, es mala. Bien. Analicen la coyuntura. Bien. Todos estos riesgos de confiscación. Entonces, el principio fundamental, y con esto termino, es que a mayores riesgos de confiscación podemos anticipar, sin miedo a equivocarnos, de que va a haber menor función empresarial, va a haber menor ahorro, menor acumulación de capital, menor inversión, por lo tanto, menor productividad, por lo tanto, salarios estancados, crecimiento económico estancado. De hecho, en la última década llevamos creciendo un 2% anual, réstenle eso el crecimiento de la población de 1,5% anual. Y varios estudios muestran de que si seguimos igual, vamos a terminar la década creciendo un 2%. Alguno dirá, pero profesor, lo que usted dice es totalmente falso. En enero, el IMASEC, el Índice Mensual de Actividad Económica, subió un 4,5%, es decir, el gobierno lo está haciendo muy bien, estamos recuperando el crecimiento. De vuelta, para saber si el crecimiento económico es sano y sostenido, ¿ha aumentado el ahorro? No. ¿Ha aumentado la inversión genuina? No, no la estatal, porque esa se financia con impuestos y con gastos, que es quitar recursos de otra área para gastarlo en cualquier cosa. No, vale, entonces es pan para hoy y hambre para mañana. De hecho, es tanto así que este crecimiento espurio es producto de la manipulación política del dinero y el crédito. ¿Por qué? Porque, como la mayoría de mis colegas son keynesianos, cuando baja el consumo de la economía, se preocupan. Entonces van a los medios y dicen, ¿cómo puede ser posible que el consumo del país haya caído? El gobierno tiene que hacer algo. ¿Y qué puede hacer el gobierno si el Banco Central baja la tasa de interés? Para endeudarse barato. Pero de vuelta, si fuera tan fácil eso para crecer, llevemos la tasa de interés a cero. Si a los que han tenido clases de economía, piensen en el modelo ISLM, donde la LM es el mercado de dinero y la IS es el mercado de bienes. Vale, entonces si queremos crecer rápidamente, bajemos la tasa de interés a cero y el PIB tiende a infinito.
Bien. ¿Cuál es el problema? Si yo bajo la tasa de interés Manu Militari sin que haya aumentado el ahorro previamente, el ahorro genuino, genera una descoordinación intertemporal entre el consumo y la inversión. Los consumidores dicen, ah, bueno, ahora es más barato consumir, me puedo endeudar barato para comprar más hoy, para pagar deudas, qué sé yo. Entonces la gente se tiende a endeudar más en el presente. Por otro lado, ¿qué señal le diste al empresario? Que le bajaste artificialmente la tasa de interés. Bueno, proyectos empresariales que han tenido rentable ahora lo son. ¿Y cuáles son esos? Los de largo plazo. Eso genera una discrepancia entre el consumo y la inversión. Entonces estos empresarios cuando se lanzan a invertir en estos proyectos, se empiezan a dar cuenta después de haber empezado en eso, que no tienen demanda. Entonces tenemos Ñuñoa, Providencia y Las Condes llenos de edificios vacíos. Eso fue lo que ocurrió entre el 2020 y 2023. De hecho, entre septiembre del 2020 y septiembre del 2021 se manipuló a la baja la tasa de interés a niveles récord. Nunca antes visto en la época reciente de Chile. Bien, entonces, todos invirtiendo a largo plazo, edificios, 5 años más, y ahora están desesperados porque no saben a quién venderle. Porque como el gobierno, por otro lado, se ha consumido los fondos prestables, las condiciones crediticias son cada vez más hostiles para el resto de la población. Entonces, gente que antes, bajo esta condición artificial, le daba para tener un hipotecario, entonces firmó su promesa de compraventa, después del ciclo económico, el banco le rechazó. Entonces tienes edificios vacíos y el sector inmobiliario se contrajo un 40%, etc. Entonces el mensaje es la importancia de las ideas, la importancia de la educación económica y del efecto multiplicador de la educación, y eso nos involucra a todos. ¿Bien? Porque estamos contra un leviatán. Nosotros somos insignificantes versus todo el poder que tiene el Estado, bien, los políticos, sean socialismo de todos los pelajes, que votan todos de la mano a crear más ministerios, subir el gasto, subir los impuestos. Entonces la única forma es desde las bases fomentar este proceso de cambio cultural. ¿Por qué? Porque el político, sea de izquierda o de derecha, lo que quiere ser es electo y reelecto. Entonces, cuando actúa, ve las encuestas y dice, ah, bueno, si la gente quiere más Estado, eso le voy a dar. De hecho, hoy en la clase de economía austríaca con mis alumnos de pregrado, hablábamos de las discusiones, cómo son los debates de la ley de presupuestos en Chile. Entonces, se da la discusión de la ley de presupuestos y el gobierno finalmente, después de todas las negociaciones, dice, ya vamos a aumentar el gasto público un 5%. Y luego aparecen todos los economistas, políticos, periodistas. ¿Pero cómo un 5%? ¿Por qué no un 20%? Vale, entonces, ¿qué hace el gobierno? Fijó que va a aumentar el gasto en 20%, hizo todas sus cuentas fiscales, o sea, hizo todas sus cuentas fiscales pensando en que va a aumentar el gasto un 5%, pero el año siguiente gasta 10%, ¿y cómo financia esa diferencia? Más deuda, más impuestos, etc. Entonces, el cambio cultural es muy importante y en eso Hayek tiene mucho que ayudarnos en esa formación. De hecho, Hayek era socialista hasta que estudió el libro Socialismo con Mises. Muy bien, gracias. Muchas gracias, profesor. Una breve pregunta antes de pasar al siguiente expositor. Dado que usted define desarrollo como ampliación de las opciones para resolver las necesidades humanas, correcto, ¿sí? Me recuerda a ese dicho muy, muy común, ¿no? En la izquierda latinoamericana, ese dogma, ¿no? Que se dice que donde hay una necesidad hay un derecho. Y hoy en día, comúnmente, la mayoría de las personas cuando les hablan de derecho piensan que lo confunden con necesidad. Entonces ya se ha perdido un poco cuál es el espíritu de este concepto, de esta idea. Pero al mismo tiempo nos dice que la desigualdad ante la ley inhibe el crecimiento. Que la desigualdad ante la ley inhibe el crecimiento. Sí. Que es uno de los efectos justamente de entender esta doctrina o de practicar esta doctrina de que donde hay una necesidad surge un derecho, ¿no? Cierto. Solo con esa breve reflexión para que entiendan el efecto práctico, ¿no?, de lo que está diciendo el profesor Víctor. Y la pregunta es, ¿qué pasa con los países desarrollados? Es decir, estamos hablando de países como Europa, Estados Unidos, para acá hablar Japón, que tienen una deuda de más del 100% de su PIB. ¿Cómo es que eso se sostiene por tanto tiempo, por lo menos hasta ahora? ¿Y cómo cree que eso va a terminar? ¿Si ya se puede resolver? Sí,
Claro, en los países desarrollados lo que está ocurriendo es un proceso de japonización. Entonces, para entender la causa hay que explicar qué pasa en Japón. Y si quieren ahondar más en este tema de la japonización, hay un video en YouTube de Jesús Huerta de Soto donde explica la japonización de la Unión Europea. Y también se podía aplicar a la japonización de América Latina. ¿Qué ocurrió en Japón? Japón, en la década de la posguerra, fue ayudado por los americanos para establecer instituciones de mercado, comenzó un proceso de acumulación de capital, el Estado comenzó a hacer aval de empresas para que pudieran acceder más fácilmente al mercado financiero, comenzaron a crecer, ahorro como porcentaje del PIB más de 30%, perfecto, Japón se transformó en los 90 en la tercera economía del mundo. Pero luego de eso, a partir de los 90 más o menos, comenzó a perderse las ideas de la libertad. Entonces llegaron gobiernos populistas y dijeron, bueno, lo que vamos a hacer es controlar las pensiones, vamos a controlar, dar ayudas sociales, ¿y cómo se financia eso? Con impuestos. Entonces comenzaron a subir impuestos. Pero llegó un momento en que la suba de impuestos tiene un límite, que inhibe, que ya no es atractivo para una ganar una elección. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Comenzaron a endeudarse. Se comenzaron a endeudarse. Entonces, por un lado, le encareciste el nivel de vida porque reventaste a los trabajadores y a las empresas con impuestos. Por otro lado, comenzaste a comerte el capital con la deuda y eso hace de que el nivel de vida en Japón sea cada vez más caro. Como consecuencia, los japoneses ya no quieren tener hijos porque no es rentable. Viven casi en departamentos chiquititos de 20 metros cuadrados. Bien, no tienen hijos, entonces está produciendo un proceso de envejecimiento de la población. Bueno, en Chile es lo mismo. Proceso de envejecimiento de la población. Entonces dice, el gobierno. Entonces el gobierno llega a las elecciones y dice que bueno, ahora tengo un nuevo nicho, entonces les voy a prometer aumento de las pensiones, porque ahora hay más gente mayor en relación a los jóvenes. Bien, un proceso de envejecimiento. Vale, entonces vamos a subir las pensiones. ¿Cómo se financia? Con más impuestos o con más deuda. Pero yo no puedo subir más impuestos, entonces sigo subiendo la deuda. Bien. ¿Cuál es la consecuencia? Sigue subiendo el nivel de vida, encareciendo el nivel de vida, menos hijos, más viejos que hay que mantener. ¿Vale? ¿Cómo se mantienen? Con más impuestos, con más deuda, tiene 260% de deuda como porcentaje del PIB. Lo mismo está pasando en Europa, ¿sí? Producto de todo este estado de bienestar o bienestar de los políticos. Bien, por ejemplo, en España, me acuerdo que cuando, antes de venirme, en el año 2020, de volver, se decía en el noticiero, en Telemadrid, que había más mascotas en Madrid que niños entre 0 y 10 años. Había un sistema de pensiones totalmente quebrado. Y ningún político tiene el coraje de cambiar la situación, de pasar de un sistema obsoleto y de una estafa piramidal, que es el sistema de reparto, a un sistema sostenible, que es el de capitalización. Y lamentablemente, yo creo que España está perdida y parte de Europa también, porque como la mayoría de los votantes es gente mayor que depende de la ayuda estatal, van a votar por el que le sube las pensiones, independientemente de quién las paga. Que no lo van a hacer ellos, sino que van a ser los que trabajan, que son cada vez menos. Muchas gracias, profesor. Un fuerte aplauso para el profesor. Un fuerte aplauso al profesor Alejandro Vigo, que es el que continúa esta exposición. Me voy a conectar con el... vamos a ver cómo me arreglo, porque tengo aquí. Si no quieres, se asuste que no voy a leer, ¿no? Si me acercas mejor para... Si puedo dejar el micrófono en la mesa, ¿no? ¿Está bien? Sí. Bueno, entonces, lo primero es, como siempre, agradecer esta nueva invitación del querido Ítalo Omeña a este encuentro. Y al encuentro del Partido Libertario, y con esta ocasión, ¿no?, del natalicio de Hayek, tuviste hasta la gentileza de cambiar la fecha porque yo el 8 no podía. Y bueno, pues. Perdón, estoy revelando secretos, pero tengo que agradecerte también por eso, porque yo tenía un compromiso el 8 y fue tan bueno en Italo. Ya te vendí. No, no me dijiste que era secreto. Bueno, estoy encantado de compartir el panel con Víctor y Eugenio. Gente nueva, sangre nueva, intelectos potentes, no es mi caso. Yo voy a presentar aquí algo distinto. Ítalo me pidió, también puedo decir pues esto. Sí, por supuesto, todo. Claro, no, ahora ya no sé. Que hablara de algo así como el Estado y la educación, y ok,
Algo voy a decir sobre eso, pero me dije, voy a tomar la oportunidad para decir algo sobre el problema del conocimiento en Hayek, ¿no? Que me parece muy importante porque es un autor que hay que leerlo integralmente. De lo contrario, el malentendido es enorme y es un autor que ha sido víctima de su éxito. Porque Camino de Servidumbre, por ejemplo, es un libro hiper exitoso, muy citado, muy alabado y muy criticado, pero muy poco leído en realidad. Es decir, son esas cosas que todo el mundo habla de ellas, pero nadie la ha leído o muy poca gente la ha leído. Y eso pasa con muchas cosas de Hayek, sobre todo en países donde Hayek además habló de la contingencia, es el caso de Chile. Entonces la recepción de Hayek en Chile está muy marcada por problemas que tienen que ver con la política local, que en el desarrollo intelectual de Hayek juegan un papel casi nulo en realidad. Pero claro, cuando uno dice aquí algo, bueno, pero él en el año tal vino al CEP y dijo que el régimen tal estaba haciendo las cosas bien, bueno, ya la posibilidad de recibirlo de una manera más integral, no digo que se frustre, pero se dificulta, ¿no? Y eso lo ve uno todo el tiempo en los debates sobre Hayek, ¿no? Una pena, porque es un autor que con sus más y sus menos es potentísimo y habría que poder volver a leer de una manera más reflexiva, ¿eh? Un poquito más alejada de esta guerra de barricadas que en la época de Twitter parece ser la medida de todas las cosas, ¿no? Entonces quiero decir algo, un par de cosas sobre Hayek y el conocimiento, porque Hayek no es que solamente habló del conocimiento, es fundamentalmente un teórico del conocimiento y de la cooperación social, desde mi modesto punto de vista. El título aquí, La fatal arrogancia, tiene directamente que ver con eso. Y ahora me voy a referir a eso, ¿no? Pero yo aquí tengo una cosa un poquito erudita que no voy a leer, yo busqué todos los trabajos sobre esto. A mí me gusta mucho la edición alemana de la obra completa de Hayek porque está armada por temas, bastante mejor que la, a mi juicio, que la edición inglesa. Entonces hay un volumen entero, que es el volumen 1, que está dedicado íntegramente al problema del conocimiento y la teoría de la ciencia. Si Hayek ha reflexionado muy centralmente sobre este problema, ahora voy a tratar de explicar por qué, ¿no? Y ahí está el famoso artículo que todo el mundo cita del uso del conocimiento en la sociedad, pero hay una cantidad de otros artículos a los que me voy a referir, por ejemplo, un artículo que se llama acerca de cómo lidiar con la ignorancia, ¿no? Que es la versión publicada en el 82 de lo que dijo cuando recibió el premio Nobel en el 74. La pretensión de conocimiento. ¿Sí? Claro. Bueno, el famoso, el de The Use of Knowledge in Society, pero, bueno, lo tengo aquí, pero hay una cantidad de otros. El tema de la arrogancia y todo eso aparece permanentemente allí. Entonces, no puedo recorrer los textos. Ustedes imaginan que no vengo con esas intenciones a esta hora de la noche, ¿no? Uno es perverso, pero no tanto, ¿no? Entonces, lo que quiero sí decir es lo siguiente. Cuando Hayek habla de fatal arrogancia, de la ignorancia, esas cosas, no se está refiriendo a la ignorancia del hombre de la calle, centralmente. En ningún caso. Se está refiriendo a una forma específica de ignorancia que tiene que ver con la especialización y en particular con la especialización de los economistas que adoptan el método de las ciencias naturales para dar cuenta de las realidades económicas. En la recepción del premio Nobel, Hayek dijo que como especialistas, cito, los economistas, hemos hecho mucho daño. Página 87 de la versión alemana. El daño lo han hecho los especialistas. ¿Por qué? ¿Pues son mala gente? No. ¿Por qué? Porque no han sabido y no han podido guiar a la política, que es lo que tendrían que hacer, puesto que la economía finalmente es una ciencia práctica, pretende dar también indicaciones para cómo hacerlo, ¿no? Desde el gobierno, donde sea. Mucho antes de eso, ya en 1955, Hayek, en un trabajo que se llama, está dedicado, una conferencia dictada en Chicago, trata sobre el dilema de la especialización. El dilema de la especialización. Porque ahí pone de relieve, digamos, los problemas que plantea un proceso de especialización creciente que es bueno en sí mismo, pero que tiene efectos secundarios, que es no solo la pérdida de la visión de conjunto, sino la tendencia a extrapolar lo que es válido en un ámbito a ámbitos donde ya no es válido. Eso le pasó a la economía con el impacto del método de las ciencias de la naturaleza. Y Hayek ahí está metido en un debate de comienzo del siglo XX con Weber, con un montón de gente. O sea, que está discutiendo un debate epistemológico que es central. ¿Puede la ciencia económica comprender su propia cientificidad con arreglo a modelos de la ciencia natural? Bueno, la economía del mainstream dijo que sí a eso. Incluido el tema de la matematización, que es algo tomado de qué pasó con la filosofía, con la ciencia natural a partir del Renacimiento. El proyecto matemático de la naturaleza que permitió nada menos que la mecánica de Newton. Bueno, el impacto de ese modelo epistemológico sobre la economía ha sido enorme
Y a juicio de Hayek y Mises ha sido desastroso, epistemológicamente. Tema filosófico que hay aquí en juego, ¿no? No solamente del PBI, sino ¿qué pasó con nuestra ciencia? ¿Por qué hemos hecho tanto daño? Entonces, acá está la famosa sentencia en el dilema de la especialización, que quiero citar porque después Böcke, yo cité a Böcke la vez pasada, ahora cito el origen de la cita de Böcke. Dice Hayek ahí, página 178, nadie puede ser un gran economista si es solo economista. Y dice, incluso estoy tentado de añadir que el economista que es solo economista fácilmente se convierte en una plaga, por no decir en un peligro. Cita textual de Hayek. ¿Pero qué es esto? Algo es alguien que es honesto intelectualmente. La gente honesta intelectualmente es la que complica e incordia su propia parroquia. Hay que empezar siempre por ahí. Está hablándole al propio gremio, está diciendo, hemos hecho un gran daño. ¿Por mala voluntad? No. Por orientarnos a partir de un paradigma epistemológico que transfigura, digamos, que tergiversa no solo la visión de los fenómenos económicos, sino además la tarea de los economistas. Punto que me parece clave aquí, ¿no? Entonces, lo que Hayek tiene en vista con, cuando habla de la fatal arrogancia y todo eso, no es la ignorancia del que no sabe nada. Este es un punto que me parece esencial rescatar en la discusión. Es lo que yo llamaría la ignorancia calificada. La ignorancia propia del especialista que no tiene conciencia de los límites de competencia de su especialización y que extrapola su competencia a ámbitos de los cuales ya no sabe nada, ni podría saberlo. Entonces, fatal arrogancia, que es la otra cara, ¿no es cierto?, de decir, el genuino reconocimiento socrático de la ignorancia, es la parte, digamos, socrática de Hayek, que es el comienzo de la verdadera sabiduría, es un slogan, es un latiguillo dirigido sobre todo a los profesionales, no a la gente común. Eso saben bastante más en su campo de actuación. Por eso es que la gente austríaca pone tantos ejemplos de cómo el panadero, porque ese sí que sabe lo que está haciendo. El problema es el keynesiano que viene y dice, no, hay que bajar la tasa de interés. Cosa que al panadero nunca se le ocurriría. Sin embargo, el que tiene prestigio científico, ¿quién es? El señor que dice que hay que bajar la tasa de interés. Bueno, entonces, esta es la que llamo ignorancia calificada, para distinguirla de la ignorancia a secas. Entonces, ahora, ¿qué ocurre aquí, no? Bueno, acá tengo un montón de cosas, pero quisiera señalar que la posición que desarrolla Hayek, a mi juicio, tiene dos niveles de consideración. Entonces, déjeme ser un poquito aburrido, ¿eh? De viejo es cada vez peor, ¿no? Hay un primer plano que tiene que ver con lo que podemos llamar la acción económica como tal. La agencia económica, decimos en filosofía agencia, ¿no? Ese es el plano que la teoría económica toma como objeto, entonces el plano teórico, por así decirlo, ¿no? Hayek, ¿qué dice en el plano teórico? Hayek recupera ahí y rehabilita la idea de un saber de lo particular anclado en la perspectiva de la primera persona, que es la que permite a los agentes económicos gestionar de manera razonable sus propias expectativas, naturalmente. ¿Quién va a saber mejor que yo si yo ahora quiero tomar una Coca-Cola o comer un flan? Eso no se puede, por mucho que uno vaya a Keynes y preguntarle ¿qué tengo que hacer? ¿Comer un flan o una Coca-Cola? Bueno, eso solo lo puedo saber yo. Entonces, ese es el plano de la agencia económica. El plano de la agencia económica no es irracional. Y es un ámbito de preferencia que no tengan gestión racional. Es un ámbito que tiene que ver con las prioridades. Por ejemplo, si estoy apurado, me puedo detener o no a tomar un café. Eso no puede saber nadie en la totalidad estadística. Tampoco es un plano de lo meramente subjetivo, porque la manera de tomarse un café no es algo que se me ocurre a mí, yo invento el café cada vez que me lo tomo. Estoy tomando en cuenta una cantidad de procesos estandarizados, saberes existentes y un montón de cosas. Lo que ocurre es que aquella hora yo quiero un café. Y eso no lo puede saber nadie sino yo mismo. Pero no hay nada de misterioso en querer un café. Por eso hay gente que ofrece café. Bueno, entonces, no es que en ese plano hay irracionalidad, oscuridad. Hay un tipo de saber que no es el saber estadístico. El saber estadístico, lo que no capta es lo particular. Entonces, eso ya lo sabía Aristóteles, pues. Lo que Hayek rehabilita con su propio lenguaje es el saber de lo particular en tanto particular. Y la importancia de eso para guiar las acciones de los individuos. Primer punto, ese es el plano teórico. Y en el plano metateórico, que concierne a la teoría económica, Hayek argumenta en favor de la imposibilidad, a ver si me explico con esto, de reabsorberse el residuo en el nivel de la teoría, el saber que la teoría tematiza.
O sea, la aproximación propia del teórico no puede, y tiene que saber que no puede, reabsorber sin residuo relevante aquello que ya toma por objeto. Tiene que describirlo adecuadamente sin caer en la tentación de pensar que al describirlo lo está sustituyendo, lo está suplantando. Esto me parece un punto epistemológico crucial. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí, no? Lo que Heidegger describe es que la fatal arrogancia consiste ahora en que, una vez reconocido el nivel 1, pensar que el nivel 2, metateórico, puede sustituirlo e independizarse de él. Eso es lo que pasa con la matematización y la conversión de la disciplina económica en una pseudodisciplina de carácter estadístico que ya no comprende las acciones humanas. Porque el enfoque estadístico son leyes de los grandes números. Pero no sabe por qué yo quiero tomar un café. Es obvio. Eso es, bueno. Entonces, en esa lucha epistemológica, Heidegger no está solo, ahí está Weber, hay un montón de gente dando estos debates en el ámbito de la sociología también en los años 20 del siglo pasado, ¿no? Bueno, no quiero aburrir con estas cosas de los profesores, ¿no? Entonces, ¿qué es la fatal arrogancia? Una omisión culposa de parte de los técnicos. ¿Qué omisión culposa? La omisión culposa de tener la lucidez debida acerca de aquello que su propio aparato conceptual no puede proporcionar. Es decir, la culposa omisión de estar en vela para no caer presos o víctimas de la tendencia a sobrepasar los límites propios de lo que la explicación del teórico económico puede alcanzar. Olvidar lo que puede llegar a saber y lo que no puede llegar a saber desde esa perspectiva. Esa perspectiva no convierte a los especialistas en tontos, porque cuando salen a la calle toman un café igual que el resto. Pero cuando reflexionan sobre la totalidad de la sociedad, tienden a pensar que ellos tienen una perspectiva privilegiada, ¿sí? Y que podría sustituir las decisiones particulares de todos los agentes que están operando en un sistema de intercambio de información que es un sistema, por definición, inteligente, donde hay feedback todo el tiempo, donde no estamos tratando con mecánica en el sentido de Newton, sino con gente que toma nota de lo que pasa, por ejemplo, de que Ítalo compró a 1.500 pesos el pan. Claro. ¿Por qué? Porque hay esta gente inteligente tomando nota de cosas e incorporando la información en la gestión de sus propias expectativas, intereses y necesidades. Eso es algo dinámico todo el tiempo, nunca hay un estado del conocimiento ahí. Eso está modificando todo el tiempo. Entonces, claro, lo que se olvida es esto, naturalmente, en la teoría económica. Y por eso la teoría económica tiende a sobreestimar sus propias posibilidades. Lo que hace Hayek es un llamado a la modestia de la teoría económica. Es como si dijéramos que el médico, porque sabe de salud, pudiera pensar que él, explicando la circulación de la sangre, puede sustituir la circulación de la sangre. Eso no se le ocurre a nadie en medicina. Una buena explicación de la circulación de la sangre no es un mejor método para que la sangre circule. ¿Me explico? Bueno, aquí no estamos hablando de circulación de la sangre, estamos hablando de algo que tiene que ver con las acciones humanas, etcétera, pero el resguardo sobre la propia tendencia a extrapolar el modelo explicativo al ámbito que toma por objeto, pero que no puede capturar, esa es una tendencia que es una ignorancia de nivel epistemológico, o sea, calificada. Bueno. Obviamente los políticos están muy interesados en que esa ignorancia no parezca eso, porque las instrucciones que le dan los economistas a los políticos que hagan lo que no podrían saber, ni hacer, ni lograr, ¿no es cierto? Pero que conviene al propio reto de los políticos. Eso ya lo sabemos, ¿no? Quiero decir, tengo vale. 2 minutos más, ¿voy bien? Sí, tú sí. Avísame porque no, al no ver el reloj puedo exceder. Me queda tiempo. Quiero decir un par de cosas sobre Hayek y la educación, ahora, porque es lo que Ítalo me pidió, pero esto está muy conectado con lo que acabo de decir yo ahora, ¿no? Hay una conexión obvia del problema de cómo Hayek trata la educación con este diagnóstico elemental que he hecho acerca de cómo ve el conocimiento, en su operación, digamos así, en el contexto de los intercambios en una sociedad, en el contexto de lo que él llama commises, la cataláctica, que no es solamente los intercambios monetarios, de ninguna manera. Es decir, nosotros vivimos intercambiando, esto es un contexto de intercambio. Y aquí nadie está pagando un centavo, que yo sepa. No sé si ahora... No sé si vuelvo a traicionar. Bueno,
Entonces, ¿qué con la educación? ¿No es cierto? Hayek no escribió muy específicamente sobre educación, pero el tema de la educación aparece en muchos contextos de su obra, ¿no? Por ejemplo, hay muchos pasajes donde Hayek considera el modelo educativo, que es el modelo de adoctrinamiento de los sistemas totalitarios. Eso es más o menos conocido, naturalmente, ¿no? Si Hayek critica el totalitarismo, sabe que una de las armas del totalitarismo es el modelo educativo, ¿no? Y gran parte de los argumentos que tienen que ver de no darle el poder total sobre la educación a la política, bueno, ese es uno de los temores que... Yo voy a decir una cosa muy incorrecta. Yo tengo para mí que los dos sectores más intervenidos de la sociedad actualmente son la educación y la banca, y así funcionan. Pero sobre la banca, entre los libertarios, hay muchas discusiones. Y como yo aquí tengo una posición sobre la banca que no... Yo creo que el profesor la comparte, o yo comparto la de él, pero hay gente que diría, no, ¿cómo dices eso? Bueno, me guardo. Muy bien. Entonces, claro, no hace falta tampoco que yo diga que la que tuvo una visión muy clara acerca del papel fundamental de la educación ha sido la izquierda gramsciana. La izquierda postclásica, por así decirlo, ¿no? Bueno, eso también es moneda corriente, hay gente que ha escrito sobre esto ríos de tinta, ¿no? Así que no hace falta que yo insista sobre eso, ¿no? ¿Qué se puede decir, sin embargo, sobre Hayek? La opinión positiva de Hayek sobre la educación. Esto me parece que es menos explorado y tengo acá dos puntos, ¿no? Primero está el tema de la educación y la epistemología de las ciencias sociales. O sea, el combate a través de la educación de la ignorancia calificada. Esta es una tarea fundamental. Hayek ha escrito bastante sobre eso. Acá voy a citar el pasaje del escrito de 1952 titulado The Counter-Revolution of Science. Bueno, estudio sobre el abuso de la razón. Abuso de la razón. Entonces, aquí nuevamente está el punto de que ¿por qué un economista que solo sabe economía es una plaga y probablemente un peligro? Porque ese tipo de educación especializada, además con un modelo equivocado, pero aunque no fuera un modelo equivocado, no está compensada por otra visión más amplia de la sociedad. Si Hayek está todo el tiempo hablando de la sociedad, no en términos económicos ni mucho menos matemáticos. Hayek es un filósofo social que además hace economía. Y Hayek toma en cuenta, por ejemplo, el papel que tiene la educación clásica en la sociedad, el papel que tienen las tradiciones en la sociedad. Bueno, todo eso en el mainstream económico no juega ningún papel. La gente que sale de una universidad como la Universidad de Buenos Aires, donde yo estudié, y estudió economía, de eso no es que no sabe nada. Es que directamente piensa que eso es, no sé, metafísica o no sé qué cosa. ¿Me explico? Pero ¿cómo una persona va a tener un instrumento tan potente como es la capacidad de actuar desde la administración económica sobre la sociedad y tener una ignorancia completa de qué son los procesos sociales? ¿Qué carácter tienen? Ahí hay una fuente de desastre, digamos así, que Hayek fue uno de los primeros en detectar, ¿no es cierto? Y por eso su crítica a la propia profesión, ¿no? Bueno, yo tengo acá una cita muy larga que no voy a mencionar, pero uno de los capítulos de ese texto se llama Ingenieros y Planificaciones y Economistas Planificadores. ¿Cuál es el punto aquí? Fíjense ustedes que la visión de que la sociedad tiene que ser planificada, a primera vista, sería la opción por la racionalidad. Mientras que decir que no hay que planificar, la gente dice, ¿pero cómo no haber que planificar? Si ustedes toman el artículo 1926 de Keynes sobre el final del laissez-faire, toda la argumentación de Keynes, ¿cuál es ahí? No podemos dejar que venga una segunda depresión, como la del 20, ¿no es cierto? O que venga una guerra como la del 14. Tenemos que, la autoridad monetaria tiene que estar centralizada, tenemos que planificar esto, porque lo otro es la irracionalidad. Entonces, si uno opera con una visión técnica de la razón, obtenemos la planificación y el cálculo, y eso es la razón, y lo que queda del otro lado es la irracionalidad. Gran parte, a mi juicio, de la obra de Hayek es mostrar que hay una racionalidad que no entra en ese esquema. Que, por lo tanto, hay que ampliar la idea de racionalidad y no identificarla con la razón técnica y con el cálculo. En eso Hayek está en un mainstream de filosofía del siglo XX, aunque él no lo sepa y no dialogara con esos autores. Gran parte de la filosofía del siglo XX ha detectado en la identificación de la racionalidad con el pensamiento técnico y calculador gran parte del problema de la teoría de la racionalidad del siglo XX. Hayek, con otro lenguaje, está diciendo, no, a ver, acá no tenemos simplemente lo irracional y el cálculo. En el medio tenemos procesos sociales de intercambio, donde la gente se entiende, celebra contratos, etc. Intercambia derechos de propiedad en el mercado, ¿no? Y un montón, un larguísimo etcétera. Pero además, piensen ustedes en el papel que le da Hayek al orden espontáneo, tomando ejemplos como el lenguaje
el lenguaje, si hubiera sido planificado, no funcionaría. Y sin embargo, es la base de toda interacción social. Y Hayek vuelve una otra vez al ejemplo del lenguaje. Porque es un ejemplo que se resiste al modelo de decir, yo lo implanto desde arriba y luego funciona. Entonces, lo que Hayek está buscando es un nicho para estas formas de racionalidad que no se dejan reducir al cálculo y la planificación. Eso es muy importante epistemológicamente, ¿no? Y eso es un remedio para la ignorancia calificada. Para la ignorancia calificada. Que parte de la base, sobre todo dado el impacto de la ciencia moderna sobre las ciencias sociales, que la racionalidad se reduce al cálculo. Y por lo tanto a la planificación. Y que por lo tanto el racional es el ingeniero. Y solo el ingeniero. El paradigma de la ingeniería social lo atacan Hayek y Popper por esta razón. Por lo menos bueno, Hayek llega incluso aquí a decir que el origen de esta hibris, de esta desmesura, dirían los griegos, fue la fundación de la Escuela Politécnica en París, ¿no es cierto?, al calor de la Revolución Francesa, nombrada originalmente como Escuela Central de Obras Públicas. El nombre del infierno, ¿verdad? Escuela Central de Obras Públicas. Entonces, dice Hayek, este es el documento más claro de la hibris, de la desmesura cientificista. Hayek fue un enorme polemista contra el cientificismo, que es la reducción de la racionalidad a cierto modelo racional que funciona en ciertas ciencias. Es más, escribió el artículo Cientificismo para un diccionario de conceptos. Bueno, entonces, hay que recibirlo al autor de manera más integral, me parece, ¿no? Por último, última observación. ¿Qué dice Hayek sobre la educación, ahora ya no para compensar, digamos así, la ignorancia calificada, sino la educación en un orden de libertades? Bueno, aquí hay que ver los capítulos 5 y 24 de The Constitution of Liberty, ¿no?, de la obra 1960, que presenta el modelo de lo que Hayek entiende que es un orden constitucional, porque Hayek es un defensor del Estado de Derecho, ¿eh? Aquí Hayek no es rothbardiano. Bueno, esa es una discusión al interior de lo que podemos llamar los austríacos, los liberales, ya se sabe eso, ¿no? Eso está muy familiarizado. Hayek defiende una visión del Estado de Derecho, ¿no es cierto? Por supuesto que sabe que en general los estados existentes terminan convirtiéndose en una mafia. No cree que se pueda operar sin ningún tipo de mecanismo constitucional o algo así. Ok, eso es discutible. Yo tiendo a ser más como Hayek que como Rothbard, pero bueno, ya sabe que uno es viejo y tiene defectos, ¿no? Muy bien. En el capítulo 5, que les recomiendo leer, ahí se trata de la conexión entre libertad y responsabilidad. Que gran parte de la educación para la libertad consiste en hacer visible ese vínculo. O sea, todo lo que dice Hayek en ese capítulo tiene que ver con lo siguiente: que usted no le puede hacer creer a la gente cuando la educa que puede vivir a costa de los demás. Es decir, que la educación en la libertad es, ante todo, educación en la responsabilidad por los propios actos. Bueno, esto sí hay un lugar donde está olvidado, es en el actual sistema educativo, naturalmente, ¿no? Bueno. Entonces, pero esa es la visión positiva que tiene Hayek aquí, que nuevamente es correctiva de una tendencia. Sí, bueno, educar para la libertad es educar para la responsabilidad. O sea, el que es libre es el que da razón de lo que hace. Eso es responsabilidad, responder, dar respuesta, dar razón de lo que se hace. Bueno, ese capítulo, que tiene varios tópicos también, pero que son bastante conocidos, el foco es ese. Y por último, el capítulo 24 trata de la investigación. La educación y la investigación, ¿no es cierto? Ese es el título, ¿no? Y aquí el diagnóstico es claro, ¿no? Hayek piensa que no hay educación que prescinda de orientaciones sobre cuestiones de qué es lo mejor o lo peor. O sea, lo que en Chile se dice valóricas. A mí esa palabra no me gusta. No me gusta la palabra valor en general, pero bueno, o valores. Pero Hayek la usa, verte. Toda educación es educación no meramente de información, sino que hay también allí, encabalgado en todo eso, hay cierta proyecto, digamos así, lo que se considera mejor o deseable que otra cosa. No puede haber un sistema educativo que prescinda totalmente de esas valoraciones. Este es un punto de partida de Hayek, ¿no? Y acá hay algo bien interesante. Porque Hayek dice, esto es ultra discutible, que los liberales del siglo XIX, si yo pongo el ejemplo de Argentina, sería el general Roca, por ejemplo, que es el que dictó la ley de educación pública. Pública, gratuita y libre. General Roca, probablemente el mejor presidente de la historia argentina. Pero también pensaba así Sarmiento. Los liberales del XIX
creían en el proyecto de educación libre, pública y gratuita. Y Hayek, que no es un liberal del siglo XIX, sino que es un liberal que está reflexionando en el contexto de posterior a la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial y el advenimiento del totalitarismo, no defiende ese sistema. Pero esta es una discusión que vuelve a aparecer hoy, por ejemplo en Argentina, al interior del liberalismo. ¿Cuál es mi punto sobre esta cuestión? Que no se puede ver este problema descontextualizado. ¿Por qué gente como Roca o Sarmiento defendían la educación pública, libre, gratuita, laica, etcétera? Porque ahí la oposición era civilización o barbarie, ¿no? Entonces los liberales estaban del lado, no de, de los caudillos provinciales, qué sé yo, Facundo Quiroga, toda esta gente, sino decir, no, acá hay que traer maestras norteamericanas, que es lo que hizo Sarmiento a la Argentina, y Roca dio la ley de 1840 de educación, ¿no es cierto?, etcétera. ¿Por qué Hayek tiene la posición contraria aquí? ¿Porque abandonó el liberalismo? No. Porque Hayek vio el uso totalitario de la educación centralizada, que no es lo que tenían en vista ni Sarmiento, ni Roca, ni nadie por el estilo. Entonces, ¿qué tenemos que ser prudenciales? Yo creo que acá no hay una dogmática, ¿no? Yo creo que muy buena razón soy para estar en contra del sistema de educación pública centralizado y supuestamente gratuito. Pero que no había tan buenas razones en la época en que el general Roca y Sarmiento trataban de lidiar con la barbarie premoderna en los campos, digamos, donde el Chacho Peñalosa y Facundo Quiroga usaban la ley, la ley del facón, digamos así, ¿no? Bueno, entonces yo creo que este es un debate al interior de los circuitos libertarios que hay que dar. Se le está planteando al presidente argentino en este momento. Se le está planteando en este momento. Y es algo sobre lo cual los liberales no estamos cómodos. No estamos cómodos por razones históricas también. Porque el proyecto grandioso de la generación 80, del 80 argentina, la última que pensó el país, quizá la única que pensó el país, era un proyecto donde la educación pública, libre, gratuita, laica, etcétera, jugó un papel constitucional, constitutivo, digamos así, de ese proyecto, no anecdótico. Y hoy estamos en una situación totalmente distinta donde vemos nosotros que donde está el Ministerio de Educación, pues lo que no hay es educación, naturalmente, ¿no? Y lo que hay es adoctrinamiento y un montón de... Entonces tenemos que pensar nuevamente esta cuestión, ¿no? No creo que sea algo que debiera dividirnos en bandos nuevamente. Sí desafía a nuestra reflexión. Concluyo. Primero, Hayek denuncia la hipertrofia de la razón técnica. Y lo que llama fatal arrogancia tiene que ver, es un fenómeno manifestativo de esto. Primera cuestión. Quizás soy un poco heterodoxo aquí, ¿no? Pero es mi ángulo, ¿no? Por eso denuncia la planificación centralizada del intervencionismo, identificado con lo racional. Si usted le pregunta a la gente, ¿usted su vida la planifica o no? ¿Cómo no la voy a planificar? O sea que el liberal tiene que defender un caso bastante contraintuitivo, que en ciertos ámbitos muy importantes es mejor no planificar. A veces no le damos la importancia que tiene a esto. ¿Por qué mucha gente le asigna al gobierno la responsabilidad de arreglarlo todo? Tenemos que incomodarnos para darnos cuenta que eso tiene un anclaje muy profundo en una visión no sofisticada de la racionalidad. Pero prima facie, todo el mundo piensa que el que no planifica, por ejemplo, su vida privada es un tonto, naturalmente. ¿Y ahora qué sería? ¿Que el gobierno no tiene que planificar, pues? Y Hayek me dice esto. Bueno, hay razones muy poderosas para lo que dice Hayek. Pero hay que explicarse bien aquí. Porque si no diría, bueno, que esto, de ahí viene la idea de que la sociedad lucha de todos contra todos, nadie planifica, esto es un caos. Que es lo que decía Keynes en ese artículo sobre el laissez-faire. Bueno, nosotros no estamos informados en ninguno de estos debates, ¿no? Entonces, tenemos que sofisticar este planteo, me parece, ¿eh? Segundo, Hayek puede dialogar sin vergüenza con las concepciones más marcantes de la filosofía de la segunda mitad del siglo XX. Solo que él no pudo saberlo y los que hicieron esas concepciones tampoco lo saben. Pero hay un nexo de conexión muy interesante de Hayek con las concepciones hermenéuticas de la racionalidad. Esta idea la dije en el CEP también, pero bueno. Y tercero, la lucha de Hayek en favor del orden espontáneo no tiene nada que ver con la vuelta a algo así como la selección natural. De ninguna manera. Tenemos que tratar de romper esa ecuación nuevamente. Pensar que Hayek lo que defiende es una moral del más fuerte. No. Hayek se orienta a partir de ejemplos como el lenguaje. Orden espontáneo de intercambios voluntarios, no imposición de violencia, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces es muy importante volver aquí a ampliar la noción de racionalidad y ver qué posibilidades de diálogo hay entre una
concepción de la racionalidad de inspiración hayekiana con un montón de teorías de la racionalidad que también han criticado el monopolio de la racionalidad por el pensamiento técnico. Ahí hay mucha tarea para hacer y bueno, alguien la hará, supongo. Hay un autor que escribió un libro en el 2019, Philip Battani, que conectó a Heidegger con Jaspers, Hayek con Jaspers, y habló de un liberalismo existencial. Puede haber un diálogo entre Hayek y ciertas corrientes del pensamiento existencial, pero por supuesto. Solo que los que participarían de ese diálogo no están enterados. Pero nosotros estamos 3-4 generaciones después. Y para los intelectuales de extracción liberal, tenemos que incorporar toda esa información si queremos, si pretendemos que las ideas no estén en manos de la gente que defiende lo contrario a un orden de libertades. Bueno, este era mi pequeño mensaje hoy. Muchas gracias. Le damos un fuerte aplauso a Eugenio Guerrero. Bueno, muy buenas noches. Nuevamente muchas gracias a Italo Meña y a bueno, profesor Vigo y a Víctor Espinosa. De verdad que es muy difícil ver qué tan relevante se puede decir después de la intervención del profesor Vigo con respecto a Hayek. Pero vamos a intentarlo. El tema que me tocó a mí, hablando de la incomodidad con respecto a los debates, se trata de un tema que es muy incómodo para, podríamos decir, nuestras tribus y nuestras asociaciones liberales y libertarias, que es el tema de la política. ¿Okay? Y que lamentablemente desde el liberalismo y el libertarismo se entiende muy poco. Y se entiende muy poco porque no solamente es incómoda en términos de la acción, sino que es incómoda en términos de lo que implica la acción política. ¿Okay? Básicamente, la composición individualista sobre el hecho que cooperamos siempre niega, al parecer a priori, lo que por allí llamaron los medios políticos para el ejercer la acción. ¿Qué significa esto? Que se necesita algún tipo de redistribución para que exista una fuerza coactiva llamada Estado y que ésta a su vez sea legítima en términos del que el liberalismo podría considerarla. Y eso es un elemento muy incómodo para todo liberal. Y lo que me he dado cuenta, o sea, cuando conversando con Ítalo me planteó el tema, es que en el liberalismo, con respecto a la política y a lo político, hay muy poca formación. ¿Okay? En el liberalismo y en el libertarismo. Y yo podría decir, me podría aventurar, que es endémica. ¿Okay? O sea, por un lado, hay una muy buena formación de filosofía política, ¿sí? Y de economía política, pero en teoría política a veces ni siquiera conocemos la noción de lo que es la política. Entonces yo voy a hacer como un recorrido un poco teórico con respecto a esto y después vamos a llegar hasta Hayek y por qué es relevante y cómo voy a conectar un poco a Hayek con Michael Ovesh, ¿okay? Que es un gran pensador del siglo XX. ¿Okay? Y lo primero es que nosotros tenemos que asumir e identificar de qué es, a qué nos referimos, ya que estamos en un partido político, a la política. Y la política podría definirse como aquella actividad humana que está dirigida a organizar sus diversidades. Eso significa que una sociedad sin diversidades es imposible la política. Si nosotros tomamos en cuenta esta definición, que es una definición más experiencial como actividad, uno podría decir, bueno, si la política es imposible sin la diversidad, entonces uno tiene que asumir que la otra edad o la otra parte también forma parte del juego político. La anulación del otro como la existencia en términos políticos sería una condición de anular la política misma. ¿Okay? Entonces eso es muy importante. Lo segundo es que, ¿cuáles son las condiciones para que la política aparezca? La primera es esta pluralidad de seres. Lo segundo es que tiene que haber una autoridad que determine qué es lo público y lo privado. ¿Okay? Por eso que es fundamental. Lo tercero, que tienen que haber reglas comunes. Y fundamentalmente, un cuarto punto con respecto a la política, es que las normas por las cuales nosotros convivimos tienen que estar sujetas a decisión humana. Que significa que no estamos gobernados por la simple necesidad, sino que la decisión y el preguntarnos cómo debemos vivir es una pregunta importantísima para poder configurar el debate político propiamente dado. Esto hay que aclararlo porque a veces pensamos que tenemos un guión prefigurado de cómo debería ser el orden político de manera muy apodíctica e indefectible, y llega un momento que eso no debería ser sometido ni siquiera a deliberación interna. Muy bien lo nombrará el profesor Vigo en algún momento con algunas temáticas dentro del liberalismo que no se quieren ni discutir, no se quieren ni tratar, porque son como fronteras que no se pueden atravesar en la dialéctica, ¿no? o en la argumentación. Hannah Arendt decía que la política trata del estar juntos y los unos con los otros de los diversos,
y los hombres se organizan políticamente según determinadas comunidades esenciales en un caos absoluto o a partir de un caos absoluto de las diferencias. O sea, la relevancia que tiene la diferencia y la diversidad dentro de la política es un elemento clave para poder entenderlo en términos incluso realistas. Luego nos vamos a acercar a una definición política que es moderna, que es la definición política no típica, porque no se discute mucho, pero yo creo que es una de las más acertadas, que es la que da Max Weber. Saca la política de aquella actividad humana que está dirigida a organizar sus diversidades y la lleva al campo de la acción, de la aspiración para participar en el poder o influir en su distribución, en el Estado, entre Estados y entre las personas que conviven en él. ¿Okay? Y esto es muy importante decirlo, porque Weber, después de Weber, vendrá Warren y dirá, bueno, la política no debe estar circunscrita solamente al Estado, sino que la política podemos también identificarla en la intersección entre el conflicto y el poder. ¿Okay? Y cuando nosotros definimos qué es la política y nosotros asumimos que estamos en política, hay que tener en cuenta que la aspiración a participar en el poder e influir en su distribución es una tarea fundamental del ejercicio de cualquier partido. La vocación por aspirar al poder político. Ese es el tema. Porque muchas veces el discurso liberal y libertario está despolitizado o piensa que es posible una despolitización de la sociedad civil a tal punto que estaríamos gobernados por la simple necesidad cooperativa que ofrecería el mercado. Y hoy en día nosotros entendemos que no es así. ¿Okay? Lo otro, que la política tiene varias imágenes, pero hay por lo menos dos imágenes fundamentales para poder entender la política. La primera es la que radica en pensar al hombre como totalmente malo. ¿Okay? El hombre es malo y hay una forma de identificar la política entre la tensión, el conflicto y la lucha. Entonces, esta es la teoría más schmittiana de lo político. ¿Y qué quiere decir esta? Que esta es una cualidad donde la acentuación del momento polémico es lo que importa. ¿Okay? Y básicamente la identificación del uno siempre es en tanto es la tensión con el otro. ¿Qué significa? Yo me identifico a mí mismo en función de lo que no soy con respecto al otro. Eso es como decir que la política se da en términos de amigo o enemigo. ¿Okay? Y lo otro es que la guerra sería la madre de todas las cosas. Entonces la reflexión o el resumen que se puede hacer sobre esta forma de ver la política es que la política no es más que el despliegue de la voluntad. ¿Okay? Pero frente a ella está la política como como el hombre radicalmente bueno, que sería la otra polaridad del asunto de la discusión política, que ve la política como orden, paz y convivencia. ¿Okay? Entonces aquí la acentuación no es del momento polémico, sino que es la acentuación del momento estático. Y el orden de convivencia se descubre, este es revelado a la razón. Y por ende hay una forma en la que todos podemos converger en un orden político a tal punto que discernir sobre ese orden político no sería tan fácil si hacemos un ejercicio racional de descubrimiento de ese orden. Entonces hay una colisión, obviamente, entre estas dos formas de ver la política. Mientras una es el despliegue total de la voluntad, aquí hay una ratio discernidora del orden justo. Y cuando yo descubro lo que es el orden justo, que es el que debería gobernar y en el cual deberíamos todos converger, hay una colisión de estas dos visiones de lo político. ¿Okay? Entonces allí uno podría decir que existen, según el profesor Pelayo, seis momentos de la política, que son la paz y la lucha, la justicia y el poder, la razón y la voluntad. ¿Okay? Entonces uno al entender el concepto de la política y de lo político, uno allí ya podría aventurarse a lo otro, que a lo que fui llamado para conversar acá, que es el Estado. Y el Estado, a mí me gusta mucho Max Weber, no solamente por su definición de la política, sino también del Estado. Y él define el Estado como aquella comunidad humana que reclama para sí, dentro de determinado territorio, con éxito, la violencia física ilegítima. ¿Okay? Muchos dicen, bueno, el Estado monopoliza la violencia física, pero lo hace de una manera legítima, ¿no? Entonces, aquí vienen varias preguntas con respecto a la característica del Estado y su elemento originario para problematizar con respecto al conflicto en Chile hoy, respecto al Estado y sus funciones. ¿Qué quiere decir esto? Pero antes de esto, obviamente, yo tengo que hacer una mención a Nozick. Nozick decía, si nosotros reflexionamos desde la filosofía política sobre la política misma, dice la cuestión fundamental de la filosofía política, la que precede a las preguntas sobre cómo se debe garantizar el Estado, es justamente si debiera existir el Estado. Obviamente Rothbard estaría de acuerdo con una pregunta tal, pero Nozick no llegaría a las mismas conclusiones de Rothbard. ¿Okay? Pero esto es muy importante porque si uno va a darle legitimidad al Estado y va a cuestionar que el Estado realmente sea legítimo, útil y que pueda en cierta medida desarrollar un nivel de convivencia en que la comunidad política pueda
no solamente sobrevivir, sino que pueda vivir armónicamente, uno tiene que preguntarse sobre las razones de su legitimidad. Y hoy en día en Chile, yo creo que se está haciendo la pregunta fundamental del elemento originario para que aparece el Estado por ahí a mediados del siglo XVI, y que es una pregunta que no ha dejado de hacerse, pero sea tan implícita que llega un momento que no se discute más. ¿Cuál es su función originaria? Y la función originaria del Estado y su legitimidad es básicamente para garantizar la seguridad. Cuando uno se pregunta, ¿cuándo nace el Estado? ¿Pueden haber otras razones? Obviamente sí, hay distintas teorías que dan razón de ello. Pero fundamentalmente, la obediencia y la legitimidad del poder político radica no solamente en la protección de los derechos de propiedad, sino también en la garantía de la seguridad. Básicamente, no en la erradicación del miedo, pero sí en la disminución del miedo, ¿cierto? Y si entendemos por legitimidad el consentimiento que nosotros como ciudadanos proporcionamos a la institución que domina, uno podría decir si esa institución sigue siendo legítima en función de que ni siquiera puede cumplir el elemento originario por el cual fue construido, que sería la seguridad de todos los ciudadanos. Entonces yo siento que hoy en día cuando nosotros discutimos sobre la política y lo político y hacemos esta reflexión de Nozick, nos lleva a preguntarnos hoy en día si podemos problematizar acerca de la legitimidad del poder político en función de que si cumple o no al menos su principal deber. Pues nosotros vemos que hoy en día tenemos ministerios de todo tipo. Me impresionó que en Chile haya más ministerios que incluso en Venezuela. O sea, me quedé impresionado. Creo que cuando yo me vine hace 9 años habían 27, más o menos. No sé cuánto hay en Chile hoy. Pero es el tema. ¿Pierde el Estado la legitimidad en el momento que no puede cumplir su función originaria, que es garantizar la seguridad? Uno podría decir, desde una visión de Locke, que básicamente uno se asocia, o el origen del poder político, básicamente uno dice, el poder político se legitima en función del consentimiento, que dan cuenta de los vínculos normativos, ¿cierto? Y que este tiene cierta función y que en el momento que no las cumple podríamos, aunque sea, poner en cuestión esa legitimidad, ¿no? Y ahí el derecho a rebelión, después podríamos hablar sobre ello. Pero cuando uno presta al Estado la posibilidad de que ejerza la fuerza legítima, asimismo también nosotros queremos protegernos de esa fuerza que le hemos otorgado. Y por eso que el conflicto entre proporcionar la habilitación para que ejerza la fuerza y por otro lado protegernos de esa misma fuerza que él ejerce, siempre hace que la relación entre la política y el Estado sea un elemento precario, al menos en ese punto. Ya obviamente cuando se desarrolla el sistema político uno podría decir, ya uno da por hecho que la protección del Estado está y que el Estado debería garantizarla a sí mismo, pero ¿qué pasa cuando no lo hace? ¿Y qué pasa cuando problematizamos con respecto a ese conflicto interno? Entonces voy a pasar a otro punto, que es, ¿qué pasa con, y aquí es donde voy a conectar un poco a Hayek con Michael Oakeshott, que es uno de mis autores preferidos, que es las posibilidades de lo político? Y yo creo que nosotros, cuando pensamos en la política, y aquí como partido político, es que Oakeshott se planteó que la política se puede ni siquiera dividir, se nos puede explicar al menos en dos imágenes. La primera es la política del escepticismo. Disculpa, la política como escepticismo y la política, podríamos decir en cierta medida, como la fe. La política de la fe y la política del escepticismo. Él dice, la política cuando se ejerce, esto es muy importante que lo entendamos como reflexión, es que busca que el instrumento del gobierno participe y sea garante de la perfección humana. ¿Ok? Cuando Hayek, en este libro que se llama La fatal arrogancia, reflexionaba sobre el papel del gobierno y qué pretendía hacer como gobierno y usar los instrumentos coercitivos del Estado, se parece mucho a esto, a esta política de la fe, que concibe que los instrumentos coercitivos del Estado pueden ser usados de una manera directa para perfeccionar al ser humano. Y esa visión siempre es peligrosa en todo momento y en todo lugar. Fíjense que Hayek, cuando hablaba de esta pretensión de conocimiento que tocaba el profesor Rigo, él escribió un ensayo que se llama Los errores del constructivismo. ¿Okay? Para quienes los conocen, obviamente saben los que voy a hablar. Pero Hayek decía básicamente esto. El constructivismo es lo siguiente. Es aquella fórmula que establece que como el hombre habría creado racionalmente las instituciones de la sociedad, podría cambiarlas a discreción. O sea, es el juicio errado, aquella fórmula, dice, aparentemente inocente, de que como la sociedad es una creación racional de los seres humanos, él mismo podría cambiar la discreción. Si esta creencia sobre la posibilidad de lo político sería así, entonces ¿por qué no usar el gobierno y sus instrumentos para la perfección
del ser humano. O sea, eso sería la política de la fe. Ahora, la política del escepticismo sería lo contrario, aunque no descarta la idea de la lucha por la perfección humana, rechaza categóricamente que esté a cargo de cualquier instrumento coercitivo llamado Estado o poder político. Entonces, nosotros como parte de un conglomerado liberal clásico, libertario, debemos renunciar, yo creo que a priori, al intentar utilizar los instrumentos coercitivos para tratar de perfeccionar al ser humano en lo que nosotros creamos que es lo mejor. Porque eso es una actividad endógena, es una actividad cooperativa, es una actividad que sea libremente. ¿Okay? Entonces Hayek, aquí por cierto tengo la cita, se me olvidó leerla, es la fórmula aparentemente inocente que expresa que habiendo creado el hombre las instituciones de la sociedad y de la civilización, debe ser también el mismo hombre capaz de alterarlas a su voluntad para satisfacer sus anhelos o deseos. Entonces, Hayek, ya pasando directamente a su obra, él desconfiaba de esto porque él bien decía, de una manera compositiva, porque esa era como la metodología hayekiana para poder evaluar la evolución de las instituciones sociales. Él diría, en el tercer tomo de Derecho, Legislación y Libertad, que la libertad es una especie de construcción de la civilización. Nos topamos con ella a través de un largo y dilatado proceso de ensayo y error, y hemos querido conservar aquellos órdenes espontáneos, y con esto hago un apéndice, disculpo, un inciso. Hayek veía dos órdenes, los órdenes espontáneos y los órdenes creados. Y él dice, lo que llamaba taxis. ¿Okay? Entonces él decía, existen al menos tres tipos de órdenes. Uno, que son los órdenes naturales que nosotros vemos en el mundo físico, de los objetos inanimados, que no tienen una voluntad. Por otro lado, tenemos los órdenes artificiales o creados, ¿okay? que básicamente tienen los límites que la propia conciencia humana puede darle como finalidad. Pero están los órdenes que, si bien son fruto de la acción humana, no son fruto de un diseño humano. Es decir, nos topamos con unos órdenes de un nivel de complejidad tan grande que, si bien son fruto de la acción humana, no son fruto de un designio humano. Como el mercado, por ejemplo. ¿Alguien podría decir acá que domina el mercado? Ítalo, tú podrías decir que domina el mercado. Ni Warren Buffett podría decir que domina a tal punto el mercado. Se hubiese evitado muchísimo estrés en su vida, ¿no? Entonces, el lenguaje. ¿Alguien podría decir que inventa el lenguaje o se necesitaría un lenguaje ese mismo para poder expresar y crear y que otro, a su vez, lo pueda entender? El derecho mismo, como institución, la propiedad privada, las instituciones que surgen a través de la libre interacción humana, pero que no es de un designio humano. Incluso Hayek, en el libro que cita el profesor Vigo, que se llama La Contrarrevolución de la Ciencia, dirá que ese es el objeto de las ciencias sociales. Las ciencias sociales tienen sentido en la medida que estudian aquellos órdenes que son fruto de la acción humana, pero no un designio humano. Entonces, por ende, ahí viene la valoración de Hayek del conocimiento práctico, a diferencia del conocimiento científico. El conocimiento práctico, el tiempo y lugar, es el conocimiento práctico que tiene el panadero, que en el momento que se queda así en la provisión de levadura, conoce quiénes son los que tienen mayor oferta, quiénes son los que negocian mejor los precios y logran atender las necesidades del prójimo, como bien decía el profesor Víctor, de una manera muchísimo más acelerada, sin necesidad de pedir permiso a una burocracia estatal que podría probarte si es bueno o no lo que una persona prácticamente ya tiene internalizado y que es un conocimiento práctico que el científico social ni soñaría tener. ¿Okay? Eso por un lado. Entonces, uno tiene que desconfiar en cierta medida de que uno puede generar cambios de una manera tan tajante, porque Hayek en el libro Los Fundamentos de la Libertad, sobre todo, desconfía mucho del cambio radical. Y para eso cita mucho a Burke, por ejemplo, a Edmund Burke, respecto de la experiencia de la Revolución Francesa. Y lo que decía Hayek básicamente es que, como la sociedad se componen sus órdenes de esta forma, es difícil que cambie de una manera tajante y radical cuando no ha podido ni siquiera absorber estos cambios, porque la sociedad sería lo que esos cambios acumulados le permitieron ser. Y eso tú no lo cambias por un designio racional, sino que hay una historia, hay una tradición, hay costumbres que se conservan y que permiten que esos órdenes institucionales espontáneos se mantengan. Lo otro, la pretensión de conocimiento, bueno, ya lo tocó el profesor. Y por último, quiero hablar sobre el tema Chile, la fragmentación, la cartelización y el populismo. Ya habiendo abordado un poco el tema de la política, habiendo abordado un poco el tema del Estado, lo que habla Hayek con respecto a la pretensión de conocimiento, la fatal arrogancia,
A mí me gustaría tocar unos puntos que me parecen muy relevantes respecto a la política en Chile. Y la primera es que Chile, si podríamos decir en cierta medida, ha caído en una fragmentación como fruto de la polarización y como medio para la anulación de la política. Y uno podría decir, bueno, ¿por qué cómo es que en el ejercicio de la política podrías anularla a sí mismo, ¿no? Hannah Arendt decía que cuando existe la violencia es un fenómeno marginal a la esfera de la política, porque como somos hombres, dotados del don de la palabra, por ende podemos ejercer la política, podemos comunicarnos, podemos cooperar. Entonces, cuando la violencia o la intransigencia forman parte del ejercicio político, llega un momento que se degrada la política misma. ¿Okay? Entonces, yo creo que en esto nosotros podemos convenir, que Chile no solamente es que está fragmentado, sino que enfrenta un fenómeno que bien no había investigado Peter Mayer, el investigador canadiense, sobre la oligarquización y la cartelización de los partidos políticos. Y eso es un fenómeno que nosotros aquí no podríamos negar que ocurrió en Chile. Y ojo, cuando Mayer lo analiza, no lo analiza solo, o sea, lo analiza como un fenómeno internacional, es un fenómeno de las democracias liberales. Hay una cartelización de los partidos políticos que están, que sus objetivos son defender más sus intereses corporativos que a la ciudadanía o a las demandas que van surgiendo de esa propia ciudadanía. Entonces llega un momento que esta inercia institucional que se da con base a esta oligarquización hace que los partidos políticos vean sus cargos y su rango de dominio como patrimonio del propio partido político. O sea, no como un espacio público donde se delibera y se acuerda democráticamente quién va a ejercer el poder en esos espacios, sino que esos espacios estarían ya a priori diseñados para el partido político que lo ve como su patrimonio propio. ¿Okay? Entonces, cuando tú tienes una fragmentación política que se da en cierta medida, o sea, yo en esto no puede ser monocausal, ¿no?, sino que hay distintas variables, pero hay unas más importantes que otras. Esta cartelización y corporativización de los partidos políticos ha hecho, en cierta medida, que la política no solamente esté vaciada de contenido. Peter Mayer decía, una ciudadanía que no se siente parte del proceso político debido a la existencia de una brecha cada vez mayor entre gobernantes y gobernados ha facilitado la irrupción de soluciones que son outsider a la propia política, ¿no? Entonces, aquí yo creo que esto va a ser un poco lo más polémico que vengo a tratar hoy. Es que frente a una política oligarquizada, cartelizada, fragmentada y polarizada, que son características de que está fallando el sistema político en sí mismo, se tienden a dar soluciones muy radicales y populistas. Y cuando yo me refiero a populistas, no me refiero a lo que se dice normalmente sobre populismo, sino que les voy a dar una definición. Esa definición yo creo que es bastante amplia y aceptada, y que me parece que incluso en la derecha estamos cayendo en cierta medida en esa visión, que es esta. El populismo sería aquella forma de incorporación política que edifica una frontera antagónica entre lo que se considera el sujeto pueblo y el no pueblo. Entonces llega un momento que, mientras unos se consideran el verdadero pueblo, la verdadera gente, los otros se consideran el enemigo existencial, el que hay que desplazar políticamente o incluso existencialmente. Entonces, cuando yo me refiero al populismo, no como, como si esté dotado de contenido, es una categoría ontológica y no óntica, ¿no? Entonces, cuando yo me refiero a esto, yo me refiero a que incluso en la derecha internacional y en el libertarismo, para poder tratar de salir de los desafíos que nos impone un sistema político que está oligarquizado, que está fragmentado, polarizado, nos lleva en cierta medida a concebir la política en estos dos momentos que yo les planteaba. El momento donde el despliegue de la voluntad sería más que suficiente para poder arrasar con el adversario político de tal manera y de una manera tan absoluta que solamente mi punto de vista sería tan relevante como para poder desplazarlos legítimamente y ser yo el que, de manera, yo no la llamaría como fatal arrogancia aún, pero sí de manera confiada en lo propio político, en la fe que tendría yo en la política, yo podría utilizar los instrumentos del gobierno para garantizar la perfección del ser humano. Y ese peligro, está latente incluso en nuestras filas. Entonces, yo lo que quería hacer ver es que es un peligro y que este partido que están haciendo, que está evolucionando, que está en un timing muy bueno, comentaba por allí, porque hay una ola de crecimiento de las ideas liberales, tiene que tomar en cuenta al menos una cosa. Y aquí quiero dar una definición de la política de Aníbal Romero, que me parece que conecta estas dos cosas, ¿no? Porque la política
Si nosotros anulamos la posibilidad del conflicto de la política, estaríamos negando la política misma. La política obviamente implica conflicto. Pero si negamos que la conflicta, o sea, que la política implica conflictos, y por ende nos negaríamos a participar en la política, entonces en cierta medida la estaríamos anulando. Entonces, ¿para qué sería nuestra función como partido? ¿Cierto? Mira lo que dice Aníbal Romero. Él dice, la política es la lucha por el poder e intento de construir un orden de paz, estabilidad, libertad y prosperidad en el que se desarrolla la convivencia y la comunidad. Estos son los dos polos que se expresan en la política. Ambos elementos están allí de manera indispensable e inescapable. Ambos términos son parte integrante y esencial de la ecuación política y ambos responden a nuestra profunda realidad humana. No somos dioses, pero ansiamos la perfección. Somos inconformes y aspiramos a salir adelante, explorar nuevas vías y abrir nuevas perspectivas. Ya por último, después de esta disertación, quiero citar al profesor Fernando Vallespín, también español, que tiene un libro muy interesante, y que yo creo que debería ser no un horizonte para seguir, pero sí a tomar en cuenta a la hora de definir nuestra acción política y cómo diferenciarnos de lo que hoy en día está ocurriendo con el radicalismo en la política. Y es lo siguiente, dice, lo clásico de la democracia representativa y liberal es que los actores políticos se dirigen a la ciudadanía en abstracto o a sus electores particulares, pero no a un ente llamado pueblo o la verdadera gente. Ya hemos visto que todos los populistas caen en el vicio de la sinécdoque, el tomar la parte por el todo. Solo que aquí se hace con las pretensiones de excluir a las otras partes en nombre del ente que supuestamente representa. A mí me parece que esto es muy fundamental, porque como bien establecía Giovanni Sartori, la génesis ideal de las democracias liberales está en el principio de que la diferenciación y no la uniformidad constituye la levadura y el alimento más vital para la convivencia. Así que muchas gracias. Bueno, para esta sección vamos a entrar en un pequeño diálogo bien breve en honor al tiempo, pero entre los profesores, sobre algunos temas que teníamos acá, que tenía acá yo en lista para preguntarle, y que pudiesen, ojalá, también, si tienen alguna duda que hacerse entre ustedes, una discusión que quieran llevar a cabo, está abierta la mesa, por supuesto. Pero dado que estamos con tres profesores, ¿eh? Tres personas que se encargan en la formación de los jóvenes y hablamos un poco de lo que es la crisis de la educación, voy a hacer una pregunta bastante banal, ¿no? Pero, ¿cómo recuperamos la educación? ¿Ah? A quien quiera. No, pero todos. A ver, los tres son profesores. Nosotros estábamos hablando de los, de alguna manera, los burócratas certificados para dar clase. ¿Ah? Eliminar el ministerio. Entonces quisiera también escuchar un poco la visión de cada uno, si quieren ustedes aportar y aportarse mutuamente, sobre qué es lo que ustedes ven en la academia diariamente, dado que lidian con otros profesores, y dónde creen que radica el problema, y cómo tal vez se puede empezar a solucionar eso. No se peleen, ¿eh? Yo creo que hay un montón de problemas, no hay uno solo. Uno que a mí me parece que es clave en todo esto. Uno que me parece que es clave en todo esto es la asociación entre una revolución tecnocrática de la educación y la cooptación política de la educación. Son dos cosas que van juntas. Entonces, que derivan, sin embargo, por lo menos la primera, de intenciones nobles, como suele ser el caso, ¿no? Es decir, los programas de educación pública del siglo XIX, en particular en nuestros países, a eso me refería antes, fueron programas vertebradores de los países. Es decir, tuvieron una contribución histórica importantísima. Pero al mismo tiempo legitimaron la idea de que el Estado, digamos así, es el actor número uno en el ámbito educativo, ¿no? Esa idea, desmarcada del contexto de origen, fue tomando vida propia, por así decir, ¿no? Y luego vino la pedagogía, que es una cuestión totalmente distinta, pero que se encabalgó en esto, porque ustedes piensen que los ministerios de educación son lugares donde hay un montón de gente que vive de orquestar y planificar la vida educativa de los demás, y no tiene otra función. Si nosotros tenemos una burocracia pedagógica increíble, que primero destruyó la escuela, hace 30, 40 años atrás, y ahora está destruyendo la universidad, aplicando los mismos métodos, con la idea además de que si esto fracasa es que la dosis no fue suficiente. Una especie de homeopatía y de pensamiento mágico homeopático, que es que solamente habría que duplicar o triplicar la dosis, ¿no?
Lo que uno ve hoy en la universidad es exactamente, cambiando lo que hay que cambiar, lo que pasó en los colegios desde los años 60 en adelante, y el desquicio que se produjo en el colegio ahora lo tenemos en la universidad, pero a una velocidad increíble, ¿no? Y no se puede subestimar el poder de esa burocracia, ¿eh? Hay gente que nunca más dio clase, que hace 30 o 40 años son gestores educativos. Ese es un lobby muy poderoso. Ellos viven de expandir su poder, naturalmente, ¿no? Ahora, esto funciona en la política, evidentemente, ¿eh? Entonces, claro, la recuperación de la educación para, por ejemplo, la multiplicidad de proyectos educativos, la posibilidad de formular programas, digamos, seductores para gente con distintos intereses, la posibilidad de conectar con los intereses de los niños. Si no es que la gente no quiere saber cosas, que no la dejan. Aristóteles dice que la tendencia al saber es básica en el hombre, en el ser humano, y además inextinguible. No es que la gente quiere todo el tiempo saber cosas, contratan profesores de yoga, contratan todo tipo de profesores. Lo que no quiere es la escuela de esta manera, ¿no? Entonces, y sin embargo esto no se puede decir, no se puede hacer. Bueno, yo soy bastante pesimista en el corto plazo, pero ustedes son jóvenes. Esto va a tener que pegar una vuelta. Y en todo caso hay que, digamos, volver a los intereses de la gente, a los intereses de los niños, a fomentar la curiosidad, a ver que a alguien le interesa el piano, pues estudie eso. No programas enciclopédicos de carácter napoleónico, ¿no es cierto?, donde alguien saldría del colegio sabiendo toda la historia universal y después no sabe ni en qué barrio vive, naturalmente, y tampoco sabe la historia universal. Todo eso hay que desmantelarlo, ¿no? Hay que desmantelar todo eso. Hay que volver a descubrir qué le interesan a las personas, para qué son buenos, en qué podrían encontrar algo que los motive. La desmotivación del estudiantado es tremenda. En la universidad, también en Europa. No sé si coincide con tu experiencia, pero el alumno español está completamente... Bueno, en fin, no quiero monopolizar la palabra. Pero yo creo que aquí hay que volver a las bases. Y las bases son que la educación satisface una necesidad humana básica, que es la de saber. Y no es tampoco habilitación para el campo profesional, básicamente, ni cómo obtener un puesto mejor de trabajo después que nadie sabe cómo va a ser el mercado laboral en 15 años. Ahora, fíjate que me encantó la opinión del profesor Alejandro. Es bien, bien, bien libertaria. Pero fíjate que, por ejemplo, el tema, cuando uno habla sobre la educación y uno habla sobre una autoridad con respecto a la educación, yo creo que las preguntas que nosotros, o sea, que se hace esa autoridad, es lo primero es, ¿qué es lo que se debe aprender? Y nada más intentar responder esa pregunta es un ejercicio de fatal arrogancia. ¿Qué es lo que se debe aprender? ¿Quién debe dictar ese conocimiento? O sea, ¿cuáles son las personas habilitadas para dictar ese conocimiento que se designó qué es lo que se debería aprender? ¿Y quién tiene la autoridad para instrumentarlo a través de herramientas coercitivas? Este debate o estas preguntas están monopolizadas en el gobierno. Entonces llega un momento que la educación se confunde con escolaridad. Entonces llega un momento que cualquier forma de titular, una forma, podríamos decir, de adquirir información, es lo mismo que haber adquirido educación. Pero con esto cierro la opinión, porque yo no sé cómo recuperamos la educación, pero sí hay que tener en claro que si se dice que el gobierno es aquel que puede responder estas preguntas, ¿qué se debe aprender?, ¿quién debe dictar ese conocimiento?, y si es la autoridad para determinarlo, obviamente se va a responder a sí mismo que sí, es si el gobierno es un terreno neutral para poder responder estas preguntas, pero por supuesto que no. Porque, o sea, los gobiernos están dotados, yo definía el Estado como aquella comunidad humana, bueno, está integrado de seres humanos, entonces se tiene la ilusión de que un epicentro donde haya una deliberación de profesionales sería a su vez tan ecuánime, tan transparente, que llegarían a una verdad que se revela la razón y que a partir de allí se dictaminaría cuáles serían los objetivos, contenidos y la autoridad que debería dictaminar qué es lo que se va a aprender. Y si eso está en manos de los gobiernos, estamos en un... O sea, a mi criterio, en un grave peligro. Incluso yo vengo de un país donde el adoctrinamiento es fundamental. O sea, es la razón de ser del sistema educativo. Incluso el fascismo llegó a postular la visión del Estado educador. ¿Por qué? Porque se busca, con esto finalizo, la uniformidad. Entonces llega un momento que el estudiantado, frente a él, en vez de responderse la pregunta ¿qué es lo que quiero aprender y cómo quiero aprenderlo?, hay alguien que ya se lo busca responder, se lo impone y de paso es legítimo y es lo correcto, es solamente una estrategia de uniformización
de la sociedad. Bueno, y vemos los efectos prácticos además, digamos, lo que está pasando hoy en la educación en Chile, con los jóvenes, donde se inician incluso el origen de muchas de las protestas, del vandalismo, viene de colegios que eran emblemáticos de este país. Uno ya casi pasa a ver o a tomar como buena noticia la baja en escolaridad. Uno dice, menos mal no están yendo al colegio, porque si eso le están enseñando, mejor que se queden en casa. Pasando a un tema más económico, y ya que había mencionado el profe Vigo y también el profe Víctor, con respecto a la manipulación del dinero y el crédito. Hoy tenemos un presidente libertario del otro lado de la cordillera. Y que esto yo lo he escuchado mucho, ¿cierto?, en economistas acá en Chile, muy prestigioso, incluso candidatos a la presidencia, como tal vez no es de buen gusto mencionarlos, pero bueno. Hablar de que el tema del Banco Central es tema en Argentina, pero no en Chile. ¿Es tema el Banco Central en Chile? ¿Qué se hace con un Banco Central? Habla el profesor Víctor, que claro. Es el experto. Pero dialoguen, a alguien me interesa, refútense. Yo tengo mi opinión, pero que la diga Víctor, que es el con el micrófono nada más es lo único que le... Usted es el hombre competente, así que no se culpe. En un sistema libre sin banca central, la inflación tiende a cero porque la oferta de dinero... ¿Cómo es la oferta? Supongamos que estamos en el patrón oro. ¿Cómo se determina la oferta de dinero en el patrón oro? Con la rentabilidad de extraer oro. ¿Y de qué depende la rentabilidad de extraer oro? De la demanda. Entonces la oferta de dinero se tiende a mapear con la demanda. De hecho, estaba buscando unos papers, bueno, uno sobre educación, pero bueno, ya pasó el tema. Pero si quieren, se los puedo enviar a través de Ítalo, que es un paper que va a salir en el Journal of Educational Change, que es sobre un modelo econométrico para... Lo que pasa es que el informe PISA, que evalúa el nivel educativo de los colegios, tiene un informe, un análisis adicional sobre el impacto de la autonomía escolar en el resultado del puntaje PISA. Y evalúa esta autonomía en 12 variables. Entonces el modelo que yo utilizo es para ver cuál de esas 12 variables es la que más impacta en el retorno de mejor educación. Y ahí se ve que es contratar, despedir profesores, tener autonomía con el presupuesto, tener autonomía con la creación de cursos. Cualquier otra actividad. Claro. Exactamente. Claro. Como cualquier otra. Exactamente. Y ahí está Estonia, está Finlandia, está Singapur, etcétera, Estados Unidos. Bien. Entonces se los puedo enviar. Sí, a través de Ítalo. Y el tema de... Vale, entonces en un sistema de banca libre... Vale, entonces estaba pensando en otro paper... que va a salir este año en el Journal of Iberian and Latin American Economic History, que escribí con la profesora Viviana Béjar de Concepción, que también es austríaca, vamos creciendo, sobre un análisis histórico de la manipulación del dinero y el crédito en Chile, comparándolo con Argentina y, Argentina y Venezuela, desde el siglo XIX. Entonces ahí explico que se muestra que la inflación en Argentina, en Venezuela y en Chile, antes de la existencia del Banco Central, era 2% anual. Promedio. A veces era más, a veces era menos, pero era 2% anual en promedio desde que se crearon nuestros países hasta la creación del Banco Central. ¿Por qué 2%? A veces era negativo, a veces positivo, pero promedio 2%. Y eso... es natural en un sistema con patrón oro, que es básicamente cuánto aumenta el stock de oro anualmente, que es 2%, entre 0 y 2%. No hay, vale. Y en ese sistema de banca libre, donde no hay manipulación política del dinero y el crédito, si un banco es irresponsable, si un banco presta los depósitos, porque actualmente los bancos comerciales prestan el dinero que ustedes tienen en su cuenta corriente, expandiendo el crédito artificialmente. Y si todos vamos a los bancos a retirar nuestro dinero, quiebra todo el sistema porque no lo tienen, porque lo prestaron. En ese sistema de banca libre, si un banco hace eso de manera irresponsable, quiebra y no socializa las pérdidas. En cambio, en un sistema con banca central, si todo el sistema de banca central hace eso de manera irresponsablemente, socializa las pérdidas. ¿Por qué? Bueno, porque lo va a rescatar el Banco Central. ¿Y cómo lo va a rescatar el Banco Central? Bueno, con emisión monetaria, con nuestro bolsillo. ¿Algo? Sí. Pero un economista de Chicago que no, podría decir, pero el Banco Central de Chile es independiente y tiene meta de inflación de 3%. Vale, 3%,
Pero ¿cuál es el problema? Es que cuando el Banco Central inyecta dinero de nueva creación en la economía, que no está mapeado con la demanda, sino que lo decide la autoridad monetaria, genera este proceso de distorsión intertemporal de los precios en fases, en la medida de que Ita lo recibe y lo gasta, y el compañero lo recibe y lo gasta, y va distorsionando los precios de manera distinta a como hubiera ocurrido en un sistema de banca libre sin banca central. Eres derrochador, Ítalo. Siempre derrochador, yo soy culpable ya de todos los males de la economía. Entonces, bueno, y es independiente. Claro, porque cuando hay que rescatar los bancos ahí se le acaba la independencia. Cuando hay que bajar la tasa de interés artificialmente en la pandemia, se acaba la independencia. Cuando hay elecciones, se acaba la independencia. Cuando ahora el gobierno de Boric quiere reactivar la economía manipulando, no hay, se acaba la independencia. Entonces hay que eliminar el Banco Central. ¿Y cómo se elimina? Hay tres fases. Bueno, hay muchas fórmulas en el Magíster de Filosofía, Política y Economía en la UDD. Explicamos tres formas de eliminar el Banco Central, pero vamos a explicar una, que es la de Huerta de Soto. Primero se necesita libertad monetaria. Y bueno, el Partido Libertario le agradezco porque subió a sus redes mi explicación de la libertad monetaria en la convención constitucional fracasada. Vale, primero la libertad monetaria, que la gente elija en qué moneda quiere transar. En peso chileno, inicialmente, en peso chileno, dólar, euro, yen, bitcoin, ethereum, bien. Y en ese contexto de competencia de monedas, la gente va a tender a utilizar la moneda más fuerte y la moneda más débil se va a dejar de usar. Entonces, en ese contexto, en el primer paso, si el Banco Central es irresponsable, bien, todos se van a ir, todos castigados, y todos se van a ir a otra moneda, y el Banco Central va a quedar con sus papelitos. Paso 2. Eliminar el privilegio que tiene la banca comercial de prestar los depósitos. Es decir, todos ustedes, imagino que tienen cuenta corriente, y ustedes pueden acceder a la app de su banco y dicen su cuenta corriente tiene, por ejemplo, 1.000.000 de pesos. En la realidad, el banco comercial prestó el 95% de lo que tienen ahí. Es decir, supongamos que de vuelta Ítalo tiene un millón de pesos en su cuenta corriente. Y dice, pero profesor, si acá hay 1.000.000, sí, pero la realidad es que el banco prestó 950.000 pesos a él. Y él me dice, pero si mira, yo acá tengo mis 950.000. Es decir, de la nada, producto de este privilegio, creé dinero a 1.950.000 pesos, siendo que el real es 1.000.000 de pesos. Y luego, él, supongamos que tiene Banco Estado y él tiene Banco Santander. Banco Santander vuelve a prestar el 95% de los 950, y así sucesivamente. Y el crédito se empieza a expandir artificialmente. Dinero de nueva creación. Y genera esta descoordinación intertemporal. Vale. Pero si uno obliga, por ley, que finalmente respetar el derecho de propiedad privada, porque el depósito es guarda y custodia. El contrato de depósito es, yo le doy mi dinero para que lo guarde y lo custodie, y en cualquier momento lo puedo solicitar. Distinto, no transfiere disponibilidad del bien. En cambio, el contrato de préstamo, sí transfiero disponibilidad del bien por un tiempo determinado con un retorno a cambio. Entonces son contratos distintos, depósito y... Vale. Entonces, exigiendo un encaje del 100% a los depósitos a la vista, el Banco Central no puede expandir artificialmente el crédito y se terminan los ciclos económicos. Eliminas la descoordinación intertemporal inducida políticamente. Y paso 3, el Banco Central ya no es necesario porque eliminaste el ciclo. Entonces, ¡pum!, lo eliminas. ¿Y cómo se elimina? Como sin bomba. Con motosierra. Bueno, el edificio es muy bonito, podría ser un museo. Pero privado. Privado. ¿Cómo se elimina el Banco Central en esta tercera etapa, mapeando los pasivos con los activos? En Argentina no lo puede hacer Milei, porque le entregaron un Banco Central quebrado con menos 12.000 millones de negativo. Entonces recién está recomponiendo para mapear la oferta con la demanda. En Chile es muy fácil porque el Banco Central sí ha sido responsable en eso, que los activos del Banco Central tienden a ser similares a los pasivos, entonces es cosa de mapearlos y se cierra. Una sola cosa, porque aquí hay un problema ético en la base, que es el que generalmente no se discute si es mejor tal sistema. Yo quiero recomendar el libro del profesor Guido Hülsmann,
a quien yo invité a Pamplona y soy bastante, digamos, no digo amigo, pero buen colega de él. Guido Hilsman tiene un libro que se llama La ética de la producción monetaria, que creo que está siendo traducido en español, no sé si ya apareció la traducción española. Unión Editorial. Bueno, sí. Entonces no dejen de leer ese libro, porque esto enfoca, es el gran seguidor de Oresme, Hilsman, que es el primer tratado sobre esto, Nicolás de Oresme, el obispo. Lo que hay aquí es darse cuenta que la institución depositum, que es una institución de derecho romano, es una institución, hoy no existen los depósitos, hoy se les llama depósitos a préstamos a los bancos. Sí. Es decir, hay un fraude en el uso de la noción de depósito actualmente. Entonces la gente cree que está depositando, la gente le está prestando al banco, sin saber en qué riesgo incurre y sin ser parte de los beneficios del riesgo en el que se incurre. Este es un problema moral colosal. Ahora, ustedes digan esto, yo tuve una discusión en el Mercurio sobre esto y me salió toda la derecha a decirme que, bueno, yo parezco de Podemos ahora, ¿no? Estoy diciendo esto, ¿me explico? Acá hay un problema moral sobre si no reflexionamos sobre esto, una sociedad libre no puede estar montada en una mentira monetaria. No pueden bancos privados ser responsables del 95% de la creación de moneda que el resto está obligado a usar. Porque la moneda es de curso forzoso. Y hay instituciones privadas que ganan dinero creando moneda, que es deuda en realidad. Hoy no hay moneda, hoy hay deuda, todo crédito. Entonces la gente no sabe que la moneda es crédito. Acá hay un problema moral colosal, ¿eh? Y en Occidente nadie está dispuesto a discutir esto, salvo gente como Huerta de Soso, Soto, cuyo libro sobre el origen de la estafa de la reserva fraccional, porque hay un origen histórico de esto, empezó como una estafa que fue legalizada. ¿No? Porque claro, si uno tiene un sistema en el cual uno sabe que lo que uno deposita está ahí disponible todo el tiempo, vaya yo o no a buscarlo, eso no es relevante, y luego puede haber barca de inversión en la que yo asumo riesgo, me asocio con el banco para prestar dinero. ¿No es cierto? Pero no existe esto de bank run en ese contexto. Porque como el banco dice que tiene los depósitos, pero resulta que no se los pueden pedir todos al mismo tiempo, porque es que no los tiene. Bueno, acá hay un problema moral colosal y una sociedad que está montada sobre una mentira de esta naturaleza en el sistema monetario, que es una institución básica, no puede tener un buen futuro. Si de esto no nos damos cuenta, bueno, pero no es solamente un tema técnico, hay un problema moral de base aquí. Es decir, ¿cómo se le va a dar la posibilidad de crear dinero a instituciones que lucran creando dinero, que por lo tanto están interesadas en expandir el crédito? ¿No es cierto? Y que además hacen negocios con dinero que no es propio y generan dinero que no existe. Si la gente supiera cómo se crea el dinero hoy con un mero asiento contable doble, que es una barbaridad contable además, porque no existe eso, que es lo que llaman en alemán extensión de balance, se anota dos veces lo mismo, en dos columnas distintas, habría una toma de la Bastilla mañana por la mañana. Pero nadie sabe lo que ocurre. Ahí sí, Rothbard con The Mystery of Banking, creo que es muy... Okay. La última gran lucha de la humanidad va a ser contra los bancos. Rápidamente. Quería hacer una complemento. Oh my God. Ya, rápidamente. Esto. Que una institución se arrogue la posibilidad de conocer las preferencias temporales de cada uno de los agentes a tal punto de agregarlo para determinar la tasa de interés interbancaria, eso es uno de los peores ejercicios de fatal arrogancia en términos hayekianos que existe hoy en día en nuestra sociedad moderna. Entonces, bajo la ilusión de que el Banco Central protege tu dinero y por ende tu propiedad y por ende tu libertad de usarla, esto básicamente no tiene ningún sentido, pero bajo este chantaje para darle el privilegio de determinar esta tasa de interés interbancaria, pero además utilizar el privilegio de ser el prestamista de última instancia para los bancos irresponsables, cuando, porque esto hay que decirlo también, recuerde que cada expansión monetaria es una expansión articulada, que lo hace el Banco Central con la banca comercial. ¿Okay? Esto no es un hecho aislado. Entonces, si uno ve esta trama, y que esta trama es imposible en términos, o sea, de poder determinar este conjunto de preferencias para, en la manera agregada, determinar que es una tasa de interés, pero a su vez no asumir la responsabilidad de ser el prestamista de última instancia y llevando a los contribuyentes a pagar los costos de estos errores que comete la banca comercial con el privilegio del Banco Central, causado por el Banco Central y su estrategia, entonces yo creo que uno podría asumir en cierta medida que prescindir del Banco Central es un hecho, no sé si lógico, pero moralmente aceptable y admisible, pienso yo. Gracias. Bueno, finalmente, como tarea para la casa, el INE, en Google pueden escribir calculadora IPC INE
y pueden calcular cuánto ha sido la inflación acumulada desde que se creó el Banco Central hasta la actualidad. Y la inflación acumulada es 40.000 millones% de inflación. Y usted dirá, pero ¿cuál es la comparación? Por ejemplo, cuando había patrón oro, esto está en el libro de Hulsman, cuando había patrón oro y los españoles vinieron a América y llevaron barcos llenos de oro, hubo una inflación y fue 500% en 150 años. Entonces, si lo dividen por 150 años, es como 3% anual. De oro y bajaron, digamos, naturalmente el oro compraba menos cosas. Sí. Bueno, ahí está también la mentira, ¿cierto?, de la colonización, del extractivismo que se lleva a Europa y que con eso se termina beneficiando todo lo que son... Hay que darse cuenta de que no fueron los gobiernos los que crearon los bancos centrales. En la FED la que se creó por un lobby privado, y la FED es privada. Entonces, cuidado aquí, ¿no? Porque, claro, después los gobiernos imitaron esto, el primero, bueno, en Francia con la estafa que hubo, bueno... Ya se sabe, hay una historia muy larga de esto, ¿no? Pero hay que darse cuenta también que, claro, gobernar el dinero e imponer el uso del dinero es la expresión máxima del poder, en apariencia no cruento, pero es el mecanismo de expoliación más tremendo que se puede imaginar. Los bancos centrales no están para combatir la inflación, están para crearla. Naturalmente, ¿para qué va a haber un banco central sino para crear inflación? Le llaman regular la oferta monetaria, hay una cantidad de eufemismos ahí, ¿no es cierto? Y garantizar el pleno empleo en Estados Unidos. Bueno, o garantizar el pleno empleo, una cosa que nadie puede garantizar el pleno empleo, pero no están creados para combatir la inflación. Bueno, en fin. Muchas gracias. Ya estamos muy corto de tiempo, así que voy a pasar a unas preguntas nomás del público. Carlos tenía una... Estaba ahí. Sí, buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias por tener estado con la invitación y por los tremendos invitados y la exposición con lo que nos ha incluido. Tengo una pregunta relacionada con una experiencia, voy a demorar un poco en contarla. Años atrás, unos 15, me encontré con un amigo, me dijo, me contó que se había comprado 5 departamentos, me llamó la atención, ¿cómo lo hiciste? No, pero que hipotecario, ¿cómo lo hiciste? Bueno, es difícil lograr eso. No ganaba mucho más que yo, dije, no. Simultáneamente fueron a los cinco bancos y conseguí el traje. Bueno, viejo, ¿y los pies? No, que el corredor consiguió que dentro del hipotecario estuvieran los pies, así que lo subieron. Ah, perfecto. ¿Y cómo lo voy a pagar? Pues los arrendatarios. Los arrendatarios me van a cubrir mi crédito y mágicamente mi hipoteca mensual está justo debajo del precio de la renta. Bueno, ¿y qué pasa si hay un cambio en el mercado aquí? Baja el precio de la vivienda. ¿Cómo está de verdad? No sé, pero a mí me dijeron que esta cuestión la manejaba, la oferta, estaba manejada, cosa de que no bajara mucho el precio de la vivienda, cosa que no se desanclara con la hipoteca, etc. Perfecto. Parece, a mi entender, sin ser economista, que los bancos le habían llegado al riesgo a alguien y que eso era todo el negocio que tenían ahí al banco. A mi sorpresa, mi cuñada también hizo lo mismo, pero compró 3. Ah, perfecto. Ahora que con la pandemia y el estallido es que van a rotear, vamos a salvar. Parece que hicieron algunos ajustes. Entonces, sin ánimo y entendiendo que en este modelo de negocio está el Estado detrás, no quiero decir que debe haber un Estado que controle a la Cámara de la Construcción, a los bancos que hacen el cocotreca, menos a las personas que maliciosamente se saltan el sistema bancario para conseguir crédito más allá de sus posibilidades económicas. No quiero más Estado, sino que ¿qué causa, entendiendo el interés de cada persona que quiere lograr el máximo beneficio, ¿cuáles son las causas detrás de este fenómeno que a lo mejor no significa que no tiene ningún efecto, a lo mejor no hay una burga inmobiliaria en Chile, no se lleva la economía por delante? Entiendo que no es el mismo fenómeno de la burga inmobiliaria norteamericana, pero no sé si pueden hablar de qué lleva a este comportamiento en el mercado. Muchas gracias. Y pisó para la autoridad monetaria. Es que lo que ocurre es que cuando
las condiciones financieras se vuelven hostiles, como en todo ámbito de la vida, la gente comienza a mentir y a utilizar resquicios legales para hacer estas cosas. Por ejemplo, claro, si voy simultáneamente, es que tiene riesgo hacer el multicrédito. Pero son resquicios legales que son recientes, principalmente por el tema de que está cada vez más difícil el acceso a la vivienda. Como consecuencia de que ha caído el nivel de ahorro, por lo tanto las condiciones financieras son más altas, también el aumento de la deuda pública se come los fondos prestables que aumentan también, contribuyen a aumentar el acceso al mercado financiero. Eso. Pero si tienes la solvencia para hacerlo, no está mal. ¿Algo que era? Siempre mi enfoque no es del lado técnico, sino del otro lado. Lo que nosotros tenemos aquí, Richard Duncan, cuando fue la crisis del 2012, dijo que nosotros no estamos en presencia de sistemas capitalistas, sino de lo que él llama creditismo. ¿Por qué? Porque en un sistema capitalista el ahorro está por delante del crédito, es decir, no puede haber crédito si no hay ahorro. Con el sistema de moneda que nosotros tenemos, eso ha desaparecido. Como la moneda es deuda, o crédito, básicamente, entonces uno puede tener crédito expansivo, digamos, y sin un respaldo por detrás. Eso, bueno, las burbujas, todo este tipo de cosas tienen que ver con esto, pero hay un sistema de base que está diseñado para producir eso. Esto es lo que hay que darse cuenta, no es que ocurre como un accidente, es la lógica interna del sistema de dinero de deuda. ¿Cómo va un banco a expandir su negocio si no crea deuda? Si el dinero es deuda. Es que el dinero... ¿Es un pasivo el banco? Es deuda. El dinero, hoy no hay dinero. Hay gente que dice, hoy no hay dinero. El dinero es el oro, lo demás es crédito. ¿No? Bueno, el oro, uno podría discutir si es el oro o cualquier otra cosa. Bueno, ok. Pero lo que nosotros tenemos es un sistema de dinero de deuda, que es básicamente crédito. Entonces, esto que la gente piensa, bueno, hay que ahorrar para pagar las deudas, no. La creación de crédito es creación de deuda al mismo tiempo, y los activos y los pasivos están uno a uno en un sistema así. No hay manera de salir de esa burbuja. Hay manera de tratar de que si no se caiga y seguir sosteniéndola, pero hay un problema de base en el diseño. Es un problema filosófico, una cosa cuasi metafísica, que la gente corre todo el tiempo atrás del dinero y nadie sabe qué es el dinero. En un sistema como el nuestro. Yo escribí en el 2012 el libro sobre el euro, que es un panfleto, por esta razón. Porque yo venía de Argentina y me encontraba ahora con la crisis del euro. Bueno, ¿no? Es decir, pero en fin. No. Bueno, muchas gracias a los expositores. Por favor, les pido un fuerte aplauso. Le agradezco a todos los asistentes, un honor por supuesto compartir con ustedes, que nos hayan acompañado, nos pasamos un poquito en la hora, pero espero hayan tenido una buena tarde. Les tenemos un regalito a los expositores, el vino para Eugenio. El honor es mío, por supuesto. Para Eugenio. ¿Qué traen vino? Para el profesor Víctor. Y tenemos, ¿dónde el libro se nos quedó? El libro, el de Claudio. Bueno, ya se lo voy a pasar, profesor. Le tenemos... No, si lo tenemos acá, si lo tenía... Ahí está, perfecto. Bueno, pero pásaselo usted, entonces. Un aplauso también para Claudio Crespo, que nos está acompañando. Soy el borracho de la fiesta. El más joven. Bueno, y también, insisto, gracias a todos los asistentes, Claudio que nos está acompañando hoy, como saben, los invito también, está el libro acá, no sé si va a firmar libros, pero no, pero muchas gracias a Claudio por acompañarnos, a todos ustedes, y esperamos hayan tenido una buena tarde. Gracias por venir, terminamos con un fuerte aplauso para ustedes.